buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión aquí a través del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol Americano y gracias a la producción de Drax Televisión y de Live Bubucela a la semifinal de la Copa de España de Fútbol Americano, edición número 27, que va a enfrentar aquí en el Municipal de Montigalá de Badalona al equipo local de Badalona Drax y a Hospitalet de Piunes en lo que es todo un clásico de fútbol americano en nuestro país. Los dos equipos más laureados de esta competición, recordemos, Piunes tiene 9 títulos, Drax tiene 7 y se enfrentan hoy aquí por un sitio en la gran final que se disputará el próximo 16 de diciembre. La otra semifinal se está disputando también desde hace aproximadamente una hora, desde las 5 de la tarde, y está enfrentando en Las Rozas al equipo local y vigente campeón de la competición, Las Rozas Black Demons, frente a Alcobendas Cavaliers. Vamos a estar aquí, yo soy Cristian Gichos, voy a tener a mi lado aquí a Ferran Ginás, un ilustre también de ambos equipos, de Drax y de Piunes. ¿Qué tal, Ferran? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Pues aquí encantado, la verdad es que un poco nervioso porque es el primer gran partidazo, ¿no? Una semifinal, dura que era cada perro, solo puede quedar uno, con dos equipos que es la gran rivalidad aquí en Cataluña, el derbi municipal de Barcelona, con lo que dicen ustedes, dos grandes equipos que con larga tradición en la Copa de España. Y que además, con mucha rivalidad, será un partido que espero de muchos octanos. No he traído a los niños porque he pensado que igual hoy no era el día. Pues recordemos los cuartos de final. Piunes dio la gran sorpresa de esta eliminatoria de cuartos de final, eliminando a Osos Rivas en Madrid, en la prórroga, en un ajustadísimo partido que terminó con un 12-14 favorable al equipo de Bertu Fernández, del entrenador de Piunes. Mientras que Drax derrotó con bastante facilidad a Barcelona Pas Jesús por 34-6. Mientras que los otros dos cuartos de final hubo una victoria clara también de Black Demons ante Gijón Marines por 44-0 y otra victoria ajustadísima también en la prórroga de Alcobendas Cavaliers por 36-34 ante Mallorca Voltors. Recordemos también, estos dos equipos, Drax y Piunes. Drax ha ganado 7 Copas de España, Piunes 9. Entre ellos se han enfrentado 10 veces en competición copera, con 5 victorias para cada equipo. Y se han enfrentado en 3 finales. Este año no se van a poder enfrentar en finales porque es final. Pero se enfrentaron en el año 2000... en el año 2012 y en el año 2014, en las finales, las 3 ganadas por Piunes. Ferran, yo solo recuerdo la del 2000. Yo estoy como tú, yo recuerdo perfectamente la del 2000, que esta sí la ganamos. Que fue el primer título que ganó Piunes en su historia y en la que nosotros estábamos en las filas de Piunes. Uno de nosotros dos fue MVP además de ese partido, tú no. Recuerdo. Fue el día del apagón, ¿no? El Serraíma. Fue el Serraíma espectacular. Exacto. Y sí que recuerdo luego la del 2012 y 2014, porque sí que estaba con Fueron Drax. Aquí, en Montigalá, fue además, Montigalá, ¿no? Y fueron partidos de... pues sí, bueno, la verdad. Esos dos partidos porque terminaron, fíjate, 3-29 la del 2012 y 31-27 la de 2014. Sí, es verdad que estos dos equipos también van mucho por rachas, ¿no? Sí. Hubo la época entre 2000... principio de 2000, entre 2009, 2014, que Piunes dominó esta competición, y luego entre 2016 y 2021, en la que Drax fue el dominador absoluto de esta competición y de la liga también. Ahora estamos en una época en la que Black Demons, ¿no?, lleva ganando Liga y Copa la pasada temporada. Vamos a centrarnos ya en el partido. Se celebró el sorteo inicial. La verdad, Ferran, no sé quién ganó. La cuestión es que Drax ganó Drax y escogió entonces recibir. Va por todas. Tenemos ya preparados a los retornadores de Drax. Tenemos a Eric Ladero como principal retornador y tenemos preparado a Jacobo Senise con el número 19 por parte de Piunes para realizar el chut. Cristian, este retorno con un solo retornador, que es Eric, que coge... Pues se va... Pues sí, intenta. Se va a ir hacia la derecha. Pues ojos, está... bloqueados. Todavía no ha salido de la Endon. Complicado. Retorno, pañuelo allí. Pues pues no ha sido muy buena elección, la verdad, por parte de Eric Ladero. No sé si... demasiado confiado en sus posibilidades, pero se quedó en la yarda 2 o 3 y encima hay una penalización de contra Drax. ¿Ha habido algún bloqueo con la que va a ser media distancia? Fíjate qué complicado, porque la verdad es que
Yo pensaba que iba a pedir Fercacha debajo, ¿no? Que iban a ir a la zona de end zone. Vamos a aprovechar este momento para poner el roster, el equipo de los Drags, que es el que va a iniciar ahora la primera posesión. Y lo que comentábamos, una posesión complicada en su yarda 2, primero y 10. Vemos aquí los jugadores del equipo de Badalona, dirigido por Román Villamonte. Nos vamos a centrar ya en la primera jugada ofensiva del partido por parte de los Drags. Unos Drags que, dirigidos, como no, por Sergi Gonzalo, el renacido, veterano quarterback de los Drags, que está realizando un principio de temporada, la verdad es que espectacular, ¿eh? Sí, la verdad es que los dos partidos que hemos visto de Sergi, tanto en Copa de España como en Copa Catalana, ha tenido un desarrollo realmente espectacular. Lo que veremos, porque ahora tiene una situación complicada. Mira la carrera. Uy, se equivocó de lado. Se equivocó de lado, va a intentar avanzar unas pocas yardas por el centro. No hubo entendimiento con Joel Jiménez, con el corredor. Sí. Primer error grave, ¿eh? Sí, se giró hacia su izquierda, ¿no? Y el corredor fue a su derecha. De todas maneras, consiguió tres buenas yardas. Sí, corrió, tuve que correr Sergi por la vida y ganó tres yardas, que son importantes, porque bueno, la verdad es que es una zona muy complicada de inicio. Estamos en la yarda 5, segunda oportunidad, 7 yardas. Vemos con dos receptores abiertos a cada banda, a cada lado. Por cierto, regreso de Raúl Cernuda, número 14 de Drags. Es ojito. El arma secreta para esta semifinal, para intentar llegar a la final de los Drags. Atención, y Sergi. Pues mira, el primer pase para Raúl. Catch. Y perfecto. Gran catch. Hay un holding. Creo, gran catch de Raúl Cernuda, una de las grandes armas ofensivas del equipo de Badalona, pero por el pañuelo lanzado, yo creo que es un holding. Sí, así es. Muy pronto, holding. Lástima, porque había podido completar esta bandera, sí, ¿no? Era un primer down larguísimo y la verdad es que primera recepción. Hay siete árbitros, Ferran, ¿eh? Está dando que está con técnica 7, fantástico. Bueno, más árbitros, más pañuelos también. Ahí está, ¿eh? Más fiesta, la fiesta del pañuelo. La fiesta gitana. La Gypsy Way. Pues 5 yardas de penalización, no, media distancia, porque están dentro de la yarda 4 están. Será segunda y 9. Ahora sí que sitúan a 3 receptores en la izquierda, dejan solo trips. Es una jugada de carrera, falló en el bloqueo. Bien. El placaje llegando Curro Anglada, el número 27, con la ayuda de Brian Colomé, el safety de Pioneers. Y estamos viendo la defensa de Pioneers, que viene muy enchufada con ganas de parar a un ataque de Drags que se ha mostrado realmente expeditivo en las últimas dos jornadas. Y ahora problemas, tercero, ¿no? Sí, y es tercero y 4, tercero y 4. 4-4, sí. 6 yardas ganadas por dos carreras que no ha estado mal. La de Sergi un poco forzado. Claro, dos penalizaciones también en las 4 primeras jugadas. Vuelve la misma situación, pero vemos la motion de Iván Caballero, que regresa para este partido, sitúan dobles a cada lado. Formación muy cerrada esta vez. Ahora busca el pase Sergi. Uy, no se buscaba el pase de seguridad con el corredor, con Joel Jiménez, y pase incompleto. Fíjate, porque primer drive de Drags, 4 y fuera, podríamos decir, y además con una situación complicada. Muy complicada ahora, para el chut, y además que van a tener un regreso plácido, ¿no? Que en un simple fair catch del retornador están en campo de Drags. Tal cual, y además muchos nervios este primer ataque, ¿eh? Hemos visto dos errores graves ahora mismo con este pase de seguridad, que fue muy alto. Hemos visto también el error anterior de la entrega del balón en la primera jugada del partido. Buen avance por aire, pero hemos utilizado, pues esto, un primer drive. ¿Muerto? Sí. Tiempo muerto pedido por Pioneers, supongo. Por Drags. Por Drags. Pues primer tiempo muerto del partido, pedido por el equipo local. Y comentábamos que, y cambio, la defensa de Pioneers ha estado realmente ágil, ha podido parar la carrera de forma cómoda, estaba atenta, y menos el pase que le han colado un increíble Raúl Grosky, Raúl Cernuda, que ha vuelto de Dragons este año, realmente ha vuelto muy en forma, la verdad es que lo estuve viendo el otro día, y está en un estado de forma, yo no os he visto igual los últimos 7 años. Y está, tiene que ser un arma definitiva para poder intentar que los Drags sigan esta semifinal, si no impiden unos Pioneers que vienen muy motivados y con ganas de volver a sentarse en el trono del fútbol catalán. Pues tenemos preparado ya a Jan Ladero, número 94, para realizar el chut, y tenemos a Brian Colomé, el retornador de Pioneers. El chut es bueno, tiempo. Sale de la complicada cuenta. Situación, ojo, que toca. El bote le favorece, uy. Atención, porque puede salir un... ¡No! ¿Por qué la coges? ¿Por qué la cogió si seguía votando?
Bueno, yo creo que pecó de ánimo y sí, de ilusión, ¿no? Pero ha hecho perder unas salidas al equipo. Claro. La verdad es que el chute ha sido magnífico. Porque además, el bote le pasó por encima al retornador. Imposible. Brian tenía problemas porque tenía mucha presión encima. Yo incluso pienso que el primer bote podía haber dado en la espalda de algún bloqueador de Piunés, porque ha pasado muy cerquita. Sí. Y podía haber puesto en problemas. Y la verdad es que, bueno, pues Drax ha sabido salirse con bastante éxito de una situación de mucha tensión y de mucha presión. Veamos qué hará el equipo de Piunés al ataque en su primer drive. Pues tenemos preparado ya también a la primera ofensiva por parte de Piunes con Álvaro Canals como quarterback. Tenemos a Silver Salazar como corredor y dobles a cada lado. Primer balón para la carrera. Wikipool. Es Silver Salazar, atención, porque podía escaparse. Llegó al placaje el número 23, Unai Alberdi, pero buena carrera. Primera carrera, primer movimiento de cadenas también. Primer down muy fácil, la verdad es que además salió un hombre en pool que buenos podía ver sí. Realmente abrir mucha autopista y sacó un máximo provecho de esta primera jugada. Buenas sensaciones a Tegui Piunes, que la verdad es que ha ido de más a mejor después de dar la sorpresa en Madrid hace ahora mismo 2 semanas. Mientras tanto, al descanso, otra vez la carrera. Han cambiado ahora de corredores, Uriol Adrià. Más complicaciones aquí para Uriol. Se cerró la puerta. Jugador que vamos a tener muy presente en el partido de hoy. Jugó el año pasado en Barcelona Euroloki, pero ha demostrado muy buenas maneras. Ya lo vimos el año pasado, que puede realizar buenos partidos en la posición de running back, que va a compartir con Silver Salazar, número 20 y número 5. La verdad que es algo... Uy, y vamos ahora, formación, dos recibidores abiertos cada lado. Va a ser el pase. Busca Álvaro Canals el pase. Pues mal lanzado, ¿eh? Sí. Pudo ser incluso interceptado. No sé si es que notó el quarterback la presión que venía por el lado izquierdo, o por su lado derecho, entrando por la izquierda de la defensa. Y ahí aguantó bien la presión por parte de Drax. Tenemos resultado al descanso. Cuando vemos también hoy espectáculo, ¿eh? De wow. Cheerleaders, mascota, fuegos artificiales, como siempre. Hay que ir a ver esto. Pues comentamos, resultado del descanso, Black Demons 16, Cavaliers 0 en la otra semifinal. Mientras aquí estamos en tercera oportunidad, 10 yardas, Álvaro Canals buscando a quien lanzar el pase. Veremos por qué le llega el placaje por parte de Alberdi, Unai Alberdi junto a Eric Gracia. Alguna pequeña encontronazo entre Pétricas, el número 80 de Piunes. Sí, Ferdi González. Sí. Pero bueno, nada. Pero es cuarto down, ya sale muy rápido este 4 y fuera también por parte de Piunes. Sí. Hubo una primera jugada de mérito con aquel primer down ganado por Piunes. De Silver Salazar, así es. Pero bueno, al final la defensa de Drax pudo parar este ataque. Así que vamos en tablas. Y tenemos ya preparado a Unai Alberdi, ya Eric Ladero para el retorno. Y está así con dos retornadores en el caso del pan, fíjate. Pues muy centrado, ojo al bote. Es alto, veremos el bote porque sigue avanzando, veremos si lo dejan. Nos... Sobre la yarda 18 más o menos empezará de nuevo el ataque del equipo de Román Villamonte, el paje. Tiene como coordinador ofensivo a Xavi Gonzalo. Otro ilustre. Y ver si ahora... Y además ahora tiene más tranquilidad, ¿no? Antes sí es verdad que se encontraba dentro de la end zone. Ahora, pues... Sí, es una posición más cómoda ahora para el quarterback, sí. En general para el ataque. La presión aquí de estar justo en la zona de anotación, pues siempre obliga a que tengas que buscar jugadas de más seguridad, tengas que jugar un poquito más a la carrera. Ya, pues aquí pueden desplegar el juego que habitualmente hace Drax. Un juego básicamente basado en el ataque aéreo. Y vemos aquí los 4 receptores. Mira. Y sacó Sergio Gonzalo muy bien. Ladró de Xavi, de Sergio Gonzalo, consiguiendo 8 yardas en esta jugada. Salir también más del pozo, ¿no? Espectacular carrera de Sergio Gonzalo otra vez, que no deja de sorprendernos. Haciéndose un Michael Vick, un Willy Beeman. Porque ha ganado prácticamente 8 yardas. 8, 9 yardas, sí. Así es. Sí. También tenían a Allen Fernández como bloqueador en funciones de corredor. Parecía que iba a ser una opción, pero no, se la corrió directamente, ¿no? Ahora están con Trips a la derecha. A la derecha con Raúl Cernuda, Iván Caballero y Albert González a la derecha y Eric Laredo. Uy, a la defensa de Piunes está muy. O está hombre. Busca el centro con Raúl, chocaron ahí.
Y está viendo que está jugando defensa hombre, creo Piunés, ¿no? Me ha parecido, sí, Raúl Cernuda chocó con Eric Clark. Dos viejos conocidos, ¿no? Dos jugadores salidos de la cantera de Mallorca Voltors. La factoría mallorquina. Pues vamos a un poquito a defensa. A ver qué ha planteado en defensa Piunés, porque me ha dado la sensación de que estaban... Estaban en cover 2, ¿no? Sí, no, yo esto soy un safety atrás. Sí. Y tienes la sensación que estaba en hombre. Está Brian Colomé como free safety. Sí. Sí, es cover 3, cover 3. No sé si van a cover 3, porque ahora cover 2, ahora han cambiado a cover 2, sí señor. Aquí bien, con Joel Juan, muy Joel bien. Jiménez. Bajó muy bien y muy rápido el defensive back, Daniel Atienza. Dani Atienza leyó muy bien la trayectoria en escape por parte del corredor Joel Jiménez, sí. Pero fíjate que lo suficiente para que consiguiera primer down en el equipo de Badalona. Sí, la ventaja de las 8 yardas anteriores de Sergio Gonzalo, pues han permitido que luego pues un pase así... Era importante, seguro, porque era tercero. Y pero Dani Atienza estuvo muy, muy, muy atento y no dejó que el ataque de Drax ganara más yardas. Fíjate, están muy, muy, muy abajo, sí. Ojo. Amago, les puede ganar la espalda, atención, porque Eric, no demasiado largo, no llegó Eric Ladero. Pero bueno, porque asusto. Esa es la intención, ¿no? Estaban en man-to-man también, ganándole la espalda muy abajo, presionando bastante, pero sí, también era el momento para Piunés de intentarlo, ¿no? En un primer down, sin prácticamente peligro, al menos cuando tienes que intentar esto, es o que te salga bien o que no te intercepten, ¿no? Una opción, porque creo que vio un amago primero de carrera, ¿no? Hizo el amago entrega y luego se levantó la vista y estaban volando por la pista los receptores de Drax del lado izquierdo. Segundo y 10. Ahora está Raúl, creo que era el lado derecho. Tenemos a Xavier Baisi. Se van, ojo, muy buena. Pase para Albert González asegurando estas 7 yardas ante la presión de Dani Atienza. Y la verdad es que muy fácil, ¿no? Ha ido muy... Es decir, de decisión segura, 7 yardas, no, 5 yardas, 5 están marcando, 5 o 6 yardas. 6 yardas, sí, segunda. Perfecto, pues esto tercero, fácil. Tercero y 4. O sea, guay. Estamos viendo que choice. Están jugando en defensa, Piunés está jugando una 42, sí, ¿no? Con Xavi Baisi y Curro Anglada como linebackers. Sí, ahí vemos la presión de Curro Anglada. Salió. Jugada libre. Jugada gratis, bola gratis. No, wow. Llega, pero esto le dará primer down. La penalización en contra de Piunés por este fuera de juego en el blitz, ¿no? Que marcaba ahí Curro Anglada, el linebacker. Sí, está intentando a ver si cuela y dicen que es del ataque, pero es de la defensa, sí, si no claro. Lo hubieran parado además antes. Ha sido muy claro, en la cuenta salió el linebacker que estaba presionando. Es primer down. Han marcado tercero, pero es primero. Marcan primero el referee, sí. Marca primero. Pues buena evolución de Drax, que con esta falta ya se acerca a la mitad del campo. Yarda 40, sitúan ahora el balón. 4 nuevas oportunidades para el equipo que viste de negro. Buena evolución, poco a poco, pasito a pasito. Haremos un wingback, veo Raúl Cerro en de wingback. Que vaya aquí a buscar bloqueo. El balón para Joel Jiménez. ¿No? Bien, ahora Xavi Baiz en el placaje, sí, en la contain. Lectura, sí. Buen contain. ¡Es segundo! Sí, sigue dando problemas con los umpires, tío, aquí marcando. A ver, Lanchus que pone. Estaban pidiendo el equipo de Pan porque como antes habían marcado tercero. Pero estamos en segundo. Estamos segundo en segundo. Y yo diría que. No haya prisas. 11 yardas. Sí, perdió verdad, una en esta. Una. Sí, sí, sí. Perdió una. Y lo que sí vemos. Vemos el placaje entre Alejandro Bonín y Xavi Valls. Por parte de la defensa de Piunés haciendo que perdiera una yarda. Al pase. Sergio Gonzalo buscando ahora. Intercepción. Intercepción. Me da jugada. Muy atento Dani Atienza. Estuvo muy justo la interference. Llegaron a chocar un poco antes. Pero se desentendió del balón el atacante. Y en cambio el defensa estuvo muy atento. Pues Dani Atienza, al rebote. Todo el mérito para Dani Atienza, que estuvo muy atento. Es verdad que el golpe fue muy justo, pero se siguió la partida. Ahí tienes que y seguir. El receptor aquí.
Sibia, uh-huh. La Tiencia ha hecho una gran intercepción que sitúa atrás a Piunés en la yarda 45 del campo de Drax. Es una pena porque el drive de Drax estaba siendo... Bueno, le está costando, ¿eh? Están teniendo problemas ambos equipos para mover cadenas. Veremos ahora a Piunés en su segunda ofensiva. A la carrera. Álvaro Canals. Uf, no, ¿cómo entró Víctor Miller? ¡Por Dios! No se dio, no le dio ni tiempo, sí, a moverse al corredor Uriol Adrià. Vamos, superó la línea de ataque. No, se encontró ahí mismo, estuvo la entrega de estaba balón. Estaba entregando el balón y se encontraba Víctor ahí. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Además, pérdida de 3 yardas, ¿no? Más de 3 yardas, sí, así es. Segunda y 13. Bueno, pues la defensa está haciendo su trabajo. La verdad es que, pues bueno, como tiene que ser un principio partido de semifinal de Copa de España, con tensión. Y la verdad es que van a por todas. Uy, mucha presión ahora, ¿eh? Están lanzando muchos blitz. Pues mucha presión en la caja. Que llega, que llega, que Canals llega. Ahora le llega, oh, de nuevo Allen Fernández. Para el sack. Y pierde a yardas otra vez para... 3 yardas más. Sí. La verdad es que le entraron hasta 4 personas, ¿no? Le entraron 4 bueno, jugadores. O sea, lanzaron todo el blitz aquí. Sí. Entró Eric Figueroa, Víctor Miller. Toda la caja. Pep Tricas. Sí. Para ti. Estamos usando prismáticos para poder vislumbrar en la oscuridad el mundo de los downs. Entre las gafas del cerca y los prismáticos parecemos un geriátrico. Otra vez. Tercera oportunidad, 16 yardas, bueno, pase incompleto. Buscaba el lanzamiento, creo que era sobre Pablo Elena, el número 82 de Piunés en la banda contraria. De todas maneras, estaba bien cubierto, sí, y el pase hubieran sido 6-7 yardas para era las 16-17 que necesitaban. Pues aquí todo el mérito para la defensa de Drax, que no solo ha parado, sino que ha hecho retroceder hasta 6-7 yardas al ataque. Hombre, de Piures. Están poniendo mucha presión, ¿eh? No, bueno, o sea, ha sido muy valiente. No va a tener tiempo Álvaro Canals para pensarse demasiado, mucho, sí, ni para leer, ¿no? Y vamos a ver el pan otra vez con 2 retornadores, fíjate. Tenemos a Jacob Senise como chutador. Uy, snap un poco. Uy, a punto de bloquearlo. Ojo, se tira al suelo. Se tira, pero no lo tocaron. No, yo creo que no le llegaron a tocar. Cuidado, mucho riesgo aquí. No, yo creo que está haciendo... Ay, ¿ahora sí que lanza el pañuelo? ¿Por qué? Muy rara esa decisión. A ver qué van a marcar. Toma, pues por fingir. Le marca con día por día por fingir. Por fingir. Sí, algo le habrá dicho. Algo le habrá dicho, además. Yo creo. Porque, no sé, claro, no era, lo que no era muy lógico es que tirara el pañuelo tan tarde, claro, el refri, ¿no? Yo creo que le ha dicho. Creo, ¿eh? A ver, que le habrá dicho, oye, que he visto que no te ha tocado. Y, sí, el jugador, pues, le habrá dicho cualquier barbaridad. Y de ahí la conducta antideportiva por parte del chutador que estaba tendido en el suelo. Sí. La verdad es que veíamos a Víctor Miller entrar con facilidad, pero sí que ha evitado, ¿no? En todo momento. Se puso por delante y yo creo que giró hasta por... Giró sobre sí mismo para evitar el contacto. En fin, la cuestión es que el balón vuelve a la posesión de Drax, que con esta penalización, en vez de empezar en la 27, empiezan en la 43. Y que... Drax vuelve a situar dobles a cada lado. Bueno, sí es verdad que tiene a Raúl Cernuda como Tyden a la derecha. Sí, por hacer cerrar esta vez el Tyden. Balón para Joel Jiménez, que solo por cómo empujó la línea ofensiva, sí, ya ganó sus 3-4 yardas. Aprovechó sin tener muy que bien, hacer nada. Aprovechó muy bien la inercia de la defensa. Sí. Y la verdad es que la línea, que entró de un buen agujero para que evolucione hasta prácticamente la yarda 5. Ha hecho medio down. Pues estamos ya prácticamente encima de la yarda, de la media del campo. Y se están moviendo. Yo creo que Drax tiene un puntito más de agilidad a la hora de plantear el ataque. Digo, Veremos. Están todavía... Pues lo estamos viendo un poquito más. Sí, ¿no? Tentándose ahí. Ya vamos al pase a ver. Uy, cómo entró ahí. Busca el pase profundo. Puede contar, Albert González. Se va. El primer touchdown del partido lo acabamos de ver con este pase de 50 yardas de Sergi Gonzalo sobre Albert González. Y la verdad es que estaba llamando a la puerta, estaban ya amenazando. Había estado mucha contención por parte del ataque de Drax, marcando carreras
y aquí lanzó toda la artillería pesada hacia el fondo del campo. Y vamos, yo creo que en este caso hubo una buena superación de la cobertura en este caso por parte de Piunés. Es el riesgo, yo creo, trabajando, sigo pensando que están haciendo una cosa en secundaria. En defensa, ¿no? Sí. Esos ajustes de hombre a hombre son muy delicados porque... Es que si te ganan esto, la espalda, como pasó, está. Es complicado defenderlo. Vemos ahora a Sergi Huivas buscando el punto extra. Y ahora vamos a un touchdown de 50 yardas, prácticamente. Exactas, sí, exactas. Uy, pues bloqueado. Bloqueado, lo recupera Piunés, no habrá avance. Bueno, atención, sí, que se va Gonzalo Bonín. Ojo, que se puede ir. Se va Bonín y pueden ser dos puntos. Va a llegar, espectacular. Pues son dos puntos para Piunés. Espectacular la acción de defensa de equipos especiales. Hay pañuelo, ahí hay un pañuelo. Ah, hombre. Vamos a ver. Pues sí. Qué maravilla lo que acaba de hacer el equipo especial. Es importante saber la penalización que han visto los árbitros ahí en el otro lado. No, espectacular. Para la defensa de field goal bestial. Es que yo que no sé, sí, qué pasó, sí, porque sí. El snap no lo vi mal, pero No, entraron. Entraron con relativa facilidad. Y veremos a ver qué es ese pañuelo. Pues está dando vamos a ver. Ataque, ¿eh? Porque el árbitro lleva micro. Está hablando con el quarterback. No sé si hay... No sé. A ver qué marcan. A pelota muerta. Ah, vale. Vale. Fue interferencia en la banda porque molestaron al árbitro al correr. La injusticia estaría por ahí corriendo. Sí, pero esto significan dos puntos para Piunes. 6-2 en el marcador. Con este gran retorno de Alejandro Bonín. Sí, donde parecía que no iba a haber nada, de repente Alejandro se sacó esta maravilla de retorno para dos puntos. Y es verdad que, vamos, solo llegaba Sergi Huivas, que fue anulado muy rápidamente. Y muy buen trabajo por parte del equipo de Drax en defensa, esta defensa de field goal. Que, vamos, llegaron aquí hasta cuatro jugadores en el retorno. Sí, con mucha facilidad entraron a bloquear. Pues 6-2... Lo que podían ser 7 puntos de diferencia se transformaron en 4. Sí, supo sacar, vamos, del peor de los males, sacó una oportunidad Piunés para acercar al marcador. Ahora sí que va a haber la penalización de 15 yardas en el chut. Van a chutar directamente desde la yarda 50. Y aquí eso va a provocar que prácticamente haya un touchback, ¿no? A poco que... Sí. Y Piunés que se va un mazazo moral después de ese touchdown de 50 yardas y este drive, buen drive por parte de Drax. Vuelve encendidito porque acaba de conseguir algo muy complicado, que es... Es como hacer un field goal, porque evitas estar a 7 y te sitúas a 4. Con lo cual le da la vuelta y se sitúa todavía en posición. Buen chut. Uy, casi mete entre palos. Ojo. Pues entre palos. Toma, al palo. Y dentro. No son 3 puntos, ¿eh? No son 3 puntos. Field goal sean 3 puntos. Pero bueno, yo creo que es parte del enfado, supongo, después de la acción anterior. Buena patada. Así que empezará Piunés a la yarda 20. Vamos a ver, porque está reclamando algo Román Villamonte con... Sí, ahí está comentando con el refri. Sí. Que el refri es Xavi. Gonzalo. Hay Xavi Fernández. Xavi Fernández, ¿verdad? Sí, así es. Un gran tipo. Hay falta. Una falta contra la banda de Drax. Una falta contra el lado de Drax. Número 21, ha dicho. 22. O sea, le cayó la falta a Eloy Soler. A ver, está pidiendo coach conference. Te da a aclarar a ver qué ha pasado aquí. Sí. Pues da un poquito nervios ahora mismo, ¿no? Entre todas. No, es que es lo que está reclamando. O sea, estaba reclamando una falta, creo, del equipo contrario. Y encima ve cómo le pitan una falta para su equipo, ¿no? Pero bueno. Sea lo que sea, tampoco creo que vaya a variar mucho. No, ya estas ocasiones
Estas charlas son más para marcar un poco. Sí, además le va a cargar con otro tiempo muerto, segundo tiempo muerto en esta primera mitad para Badalona Drax. Y estamos todavía en el primer cuarto. Recordamos 6-2. Y verdad, quizá los mejores momentos nos lo ha dado en ataque Drax, pero la defensa de Piunes acaba de girar y dar un golpe de efecto, deflectando y retornando un extra point field goal y marcando este 6-2 que lleva ahora el marcador a estos momentos. Pues vemos. Pues se reanuda el partido con este primero y 10 para Piunes. Piunes con dos hombres a cada lado. Álvaro Canals busca el pase. A punto de ser interceptado en dos ocasiones, ¿eh? Sí, pero primero la tocó el receptor de Piunes. Pero y la mandó luego Jordi Rúa también estuvo. La despidió hacia el aire, ¿no? Esos fallos en la recepción que te mandan la pelota para arriba y eso es una paloma muerta que puede capturar o puede hacer fácil captura para parte de la defensa. Pues hubo riesgo esa acción. Sí. La verdad es que. Bueno, pero también tienen que arriesgar. No, te voy a decirte. El pase era bueno, o sea, la posición era correcta. Lo que pasa es que ahí fue casi más de mérito del receptor a la carrera. Salazar ahora buscando el hueco entre el ataque, entre las líneas ofensivas de Piunes. Pudieron arrastrar. Ha conseguido un par de yardas. Sí. A ver si marcan. Sí, yo creo una yardita. Escaso, ganancia de menos de una yarda. Parecía que había avanzado más. Otra vez. De nuevo el pase interceptado. Veremos si le da uno pase incompleto. ¿Cómo? Le dan pase incompleto. Pues parecía que lo tenía. Sí, parecía intercepción. Era Alex Cerezo, creo yo. Sí. Bueno, tampoco veo que se queje demasiado, no. El defensa. Se tiró bien, seguramente igual no pudo embolsar correctamente el balón, ¿no? Pero bueno, llamada clara por parte de defensa de Drax. Estoy probando tus prismáticos, pero Ferran, no sé si tienen truco tus prismáticos. Los uso para ir a Aspen, las cargas de caballos. Atención, el snap es muy lento, el pan queda corto. La tocaron, la tocaron. Pero creo que el problema del... Pues fíjate, en la yarda 40, Ferran, 42 del campo de Piunes. Es claro, tenemos un equipo defensa Drax que penetra con velocidad y el snap otra vez del pan ha ido muy lento. Sí. Ha hecho ahora, un poco parábola. No y se lo quejaba. Ha puesto en riesgo. Hay que corregir porque esos snaps tan lentos te pueden poner un problema. Pues precipita el chutador, el punter tiene que precipitarse, tiene que sacar la pelota rápido y a veces, pues no es falta eficiente, pero al final ha avanzado que 15 yardas, 20 yardas como mucho. Sí. Y ha dado una buena ventaja de campo otra vez, formación muy cerrada por parte de Drax. Tres receptores a derecha, muy cerquita y una abierta a izquierda. Carrera. Balón para Joel Jiménez. Muy parado, muy bien parado por parte uy, de Drax. Uy, sí. Vaya golpe. Sí, esto parece los se 90. Ha llevado ahí, sí. Y hay un pañuelo. Sido... Hay un pañuelo. Ha sido de nuevo Bonín, expeditivo. Sí. El defensa, en esta ocasión Alejandro Bonín, el autor de los dos puntos en el bloqueo de... Pues mira, un holding otra vez. Pues el holding es Zeki. Por parte de Máximo... No, de Arnau Oliva. Arnau Oliva. Sí, así pues, es. Pues complicado porque son 15 yardas. 10. Ah, pero 10 yardas, perdón, disculpa. Segunda oportunidad, no, primera oportunidad y sí. 20, se repite down. Estaba pensando todavía que le podían haber hecho una falta personal al el peaje anterior. Pues estamos otra vez con formación con dos receptores. Más abierto ahora. Sí. Ahora se la drop Brady. Por parte de Sergio Gonzalo. Wow. Se le salió el casco, ¿no? Sí, me pareció también que se había salido el casco. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Eso le salió delante. El casco al jugador después del placaje de Andrés Corrales, número 44. Creo que tiene que salir una jugada. Sí. Y Sergi Gonzalo, que ha conseguido avanzar, pues esto, 7 yardas, ¿no? Pues pide timeout. Pues pide timeout, que será el tercero. Se queda sin timeouts, Drax. Tercero y último. Sí, esta primera parte. No ha hecho...
No ha hecho la marca de último. Pero... yo creo que es tercero. Ha hecho el coach conference, ¿no? Sí. Veremos, pues. Pues... ya lo marcarán. Sí, si no lo marcan significa que es el segundo. La situación de... qué complicada. Partido ahora, segunda oportunidad, 12 yardas. Y ligera ventaja por parte de Drax en estos momentos. Sí, estamos viendo aquí a Draki en las imágenes. La mascota de los Drax, que regresa después de las vacaciones de verano. Poco las ha alargado, ¿eh? Las ha alargado un poquillo las vacaciones, bueno, Draki. Estaría hibernando. Era al revés, ¿no? Veraneando. Pues segunda oportunidad, 12 yardas para el equipo, mientras las cheerleaders siguen en campo. Ahora salen, ahora sí que se puede reanudar. La verdad es que el equipo cheerleaders, más bestia que he visto en todo el fútbol. La verdad es que el espectáculo de estos equipos, de esos chicos y chicas. Chicos y chicas, ¿eh? Porque los chicos me dan unas volteretas. Pero de nivel. Que vamos, la pruebo y total. Me estoy una semana. ¡Ojo a la carrera! Carrera de Mario Pérez. De nuevo Bonín, muy atento. El defensive end. Cortó muy bien Bonín porque se había movido de forma muy rápida la línea de ataque de Drax, pero dejó pasar a este hombre para el placaje y había una buena segunda línea de bloqueos, pero no llegó. Cambio de running backs otra vez. Vuelve Joel Jiménez. Está también Iván Caballero. Están haciendo buen trabajo Adrián Figueroa y el número... trips a la derecha ahora. 70 y... atención, va profundo. ¡No! ¡Intercepción! Error el pase ahí. Lo cantó y lo vio muy bien la secundaria de Piunés, que de forma muy fácil atrapó ese balón y devuelve la posesión al equipo. Por ribereño. No sé si tenemos la repetición. Fue Brian Colomé, ¿no? El número 8 de Piunés, creo que fue la intercepción. Vemos aquí la repetición. No es Brian. En el momento en que se llega al final del primer cuarto. Pasamos segundo cuarto y la verdad es que un primer cuarto con muchas alternancias, ¿no?, en la posesión, con jugadoras de mérito por parte de la defensa. Un muy buen drive de Drax con ese pase final de 50 yardas. Pero la verdad es que el duelo está siendo Le está costando. No está teniendo tampoco tanta tranquilidad a la hora de lanzar los pases, ¿no? Como hemos visto en los últimos partidos de Drax, donde Sergio Gonzalo ha tenido mucho tiempo para escoger su mejor opción. Y una secundaria que está mucho más preparada. Ojo. Va a pitar otra vez. Jugada libre. Un offside, sí. Pues. Offside. Sí, van a ser 5 yardas de penalización en contra de la defensa. Será primero y 5 para Piunes en la yarda 32 de su propio campo después de esa intercepción en la última jugada del primer cuarto. Se inicia este segundo cuarto con el 6-2 en el marcador. Y partido vuelve Piunés. Ajustadísimo. Muy abierto. Con un arzón muy abierto aquí al lado derecho. Dos receptores abiertos a cada lado. Estaba en shotgun. Ojo, pase rápido. Intercepción otra vez. Intercepción ahora de Eric Gracia. Hay campo y hay bloqueo. Se va a ir. Sí. Se puede ir. Se va a ir a touchdown. Touchdown de Eric Gracia con este pick six de 45 yardas. Vemos que no hay ningún pañuelo lo vaya a evitar. Y menudo pick six. Qué bien leído, qué bien visto. Y la verdad salió como una bala. No había buenos bloqueos. Y llegó para irse. Y dar la vuelta en un momento en el cual Piunés estaba llevándose moralmente el partido hacia arriba. Y esto es un jarro de agua fría. Y la verdad, otra vez, cómo están las defensas en el día de hoy. Fijamos el detalle. Acción de Pixies. Pues sitúa el 12-6 con estos. 12-2. Ay, 12-2, perdón.
con este pick six, esta intercepción retornada para touchdown del safety Eli Gracia tras el lanzamiento de Álvaro Canals. Primera sí. intercepción sufrida por el quarterback de Piunes, mientras que ya Drax lleva dos intercepciones. Sí, sí. Estamos duelo de secundarias. Y brillante ejecución, la verdad que hablábamos. O sea, tenemos ya aquí a este nivel de partidos y de competición. Buenas defensas. Vamos ahora a buscar la jugada extra de dos para intentar recuperar. Va la carrera. Uy, qué bien leído. Tenía el exterior, pero entra por dentro. Muy bien. Pues no se la da, ¿no? No, lo acá. No, pues mira, pensaba que ha entrado. La carrera de Joel Jiménez, que buscaba los dos puntos extras. Sí, señor. No sube al marcador. Se mantiene este 12-2 para 12-2. Drax. En el inicio de segunda mitad, que hemos visto de todo, ¿eh? Hemos acabado el primer cuarto con una intercepción de Piunes. Hemos empezado con una intercepción de Drax retornada para touchdown. Está siendo un partido donde las defensas están destacando, ¿eh? Qué buen juego, qué buenas secundarias. Claro, estamos en un momento ya que ya se pueden cometer errores. Y si tienes un wrong choice, si eliges mal, pues te vas a encontrar como en estos tres casos que llevamos ya, tres intercepciones por parte de los equipos. Está claro que en ataque, lo más destacado que hemos visto de ambos equipos en ataque ha sido el pase de touchdown de 50 yardas, ¿no? Poca cosa más, ¿no? Alguna carrera de mérito, pero la verdad es que las defensas sí, están la brillando. Primera de Piunes, de Silver Salazar, un catch de Raúl Cernuda que no valió al final. Sí. Pero poca cosa más, casi todo el mérito lo han tenido las defensas. Cuando se mantiene el 16-0 favorable a Black Demons en el tercer cuarto de la otra semifinal. La que están disputando en las rotas el equipo local ante Alcobendas Cavaliers. Hacia la izquierda, ojo que va con carrera. Bien cogido. Uy, busca afuera. ¿No? ¿Y por qué? Tardó mucho en decidirse. Sí. Y llegó claramente el número 17, David Martínez, al placaje. Curioso porque se quedó dentro del campo esperando, ¿no? Y quizá hubieran podido ese momento ya salirse. Estaba como leyendo, ¿no? Intentando leer un poco. Lo tenía muy encima. Pero sí. Y lo que nos cuesta a nosotros leer son los números del equipo de Piunes a veces, sí, también. Agradecemos el de Drax, que es blanco sobre negro, se ve perfecto. Pero tenemos un poco el problema como tuvimos hace dos semanas con Pajesus, que era amarillo sobre blanco o dorado. Está muy bonito para el día, pero por la noche. Sí, exacto. Y aquí con esta humedad. Y además has traído aquí unos prismáticos que deben ser de Toy con Toy, ¿no? De Toy con Toy. De juguete. Buenísimos. ¡Ojo! ¡A la carrera! Pero se cierra aquí, vamos, herméticamente. No hubo opción. Buen contain por parte de la defensa de Drax. Intentaba la carrera Silver Salazar. Se retira con ciertos problemas físicos. Entra en su sitio Uriol Adrià. Para intentar hacerlo mejor que su compañero ahora en este drive. 2 yardas de pérdida. Será 2nd y 12. Para Piunes. Recordemos 12-2 en el marcador. Doble sacada a cada lado. Y se pone en defensa toda presión. Todo el mundo dentro. Lado muy ancho con 7 en la caja ahí, Cuidado. Pues false start. Son 5 yardas de penalización. Creo que saltó uno de los receptores. Y Drax, que va con 7, ¿eh? Pues sí, 82, el receptor abierto. Fue falsa salida por parte de Pablo Elena. 5 yardas perdidas para el ataque de Piunes. Y lo que comentaba justo antes de la jugada. Fíjate que están con doble twins, pero los dos receptores de ahí están hombre-hombre. Bueno, sí, fíjate. Y 7 en la caja, mira ya. ¿Sí? Se va por la carrera. No avanza. Mucha presión ahí. En el placaje Mario Pérez, tras la carrera de Uriol Adrià, que apenas ganó 1 yarda. Es 3rd y 14. Misma formación ahora, con Elena y Senise a la derecha. Baja importante la de Dani Berso. Esa screen a punto de ser interceptada. La recoge Silver Salazar. Muy arriesgada, ¿eh?
Bueno, al final algo uno tenía que hacer. La verdad es que la skin salió perfectamente. Sí, sí. Venía un blitz que voy a comerse al cuerda, pero la lanzó muy bien, la sacó muy bien. Y es verdad que aquí en todo caso quizás se avanzó demasiado, ¿no? El receptor, sí, de la skin, hay un porque jugador se encontró prácticamente de la línea. Se sí. ha perdido un poco el aire, ¿no? Sí. En el placaje. No vemos. Creo que es el número 2. ¿Número 2 es? No estoy seguro, creo que es Mario Pérez entonces. Creo que es Mario Pérez. La verdad es que Silver Salazar es un tipo duro, ¿eh? Sí. En el placaje. No sé si ha caído encima de él. No, no es bueno, Silver, pues no. ¿Eh? Es el número 23. Unai Alberdi. Es Unai, sí. Unai Alberdi. Jugador de receptor, ¿no? Menudo jugador de Mallorca Voltors. Bueno, un poquito. Ex jugador de Voltors. También se queja un poco de la clavícula. No, está bien. Sí, sí. Golpe. Bien está. Va a pedir a volver. Pues nada. Pues ya ha preparado el equipo de Pan de Piunes. Vemos a Eric de retornador con un personal protector. Más adelante. Víctor Miller, como llega. ¡Oh! ¡Blanqueado de nuevo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Qué haces? ¡Uy! Es igual, es de Drax. Sí. Pero es, bueno, que, claro. Es que no es pelota viva. Claro, está parada. Claro, yo creo que la confusión, ¿no? De que fueran a como si fuera pelota viva los jugadores de Piunés también, cuando... Normal. Impecable. Balón para Drax. Recuperada, veremos ahora la penalización en contra de quién es, porque esto puede acercar todavía más a Drax. Pelota muerta. Falta personal. Contra banda roja. Contra Piunés. Sí, yo creo que hubo ahí un intento, claro, lo que hablamos antes. Pues sí, claro, no, es que no tenía lógica. Yo supongo que el equipo de Piunés lo que se ha pensado es que era fumble, pelota viva, pero no era pelota y viva. Y ahí se tiró y claro. Sí, bueno. Era innecesario, pero fíjate, van a pasar de estar en la yarda 31-32 a estar en la 17, Y qué buena acción otra vez. Al final colocan el balón en la 19. De la defensa de Pan, de equipo especial. Es que importantísimo entrenar bien esto, porque la verdad, tanto Drax como Piunés han sacado oro con su equipo especial. Eso que defensa. Se entrena los viernes a los últimos 5 minutos. Antes del partido. Antes del qué importante que es. Sí, sin duda. Vamos a ataque Gonzalo. Se queda con el balón. Increíble, la mago, Gonzalo. Bueno. Uy, saltando otra vez. Lástima el bloqueo, Si hubiera aguantado un poco más en el bloqueo Albert González a su par. Podía haber ido por el exterior Sergi Gonzalo para ganar más yardas. Ha hecho un liberata Willy. Ha saltado. Cual orca. De todas maneras, 8 yardas, las que ha ganado el salto de Drax. El último salto que ha hecho. Se ha tirado para ganar esas últimas 2 yarditas. Yarda 11. Sí. Estamos ahí. Segunda oportunidad, 3 yardas. Sí. Con 2 receptores abiertos a cada lado. El safety totalmente abajo, Sí. Uy. Va a ir profundito. Ojo, presión. Se va se fue del bien pelo, de la a presión correr, de Bonin. Pase todo, perfecto, cruzado y touchdown. Pues la cacha. Y hay un pañuelo. Ha habido un pañuelo, no sé si es un hombre inelegible o qué ha pasado allí. No, hombre inelegible no es. Porque todas las líneas están por detrás de la línea de scrimmage. ¿Sí? El catch fue bueno por parte de Joel Jiménez y veremos la penalización. Holding. Holding. Vaya. Pues holding de el número 59, Ezequiel Pizarro. Pues como vi que tardaba tanto, tiene el pañuelo, pensaba, igual es... Sí. No. Bueno. Vale, claro, con la jugada rota, moviéndose de un lado para otro. Es carne holding. Sí, exacto. Exacto. Pues el touchdown no sube al marcador, lo que sí... Una pena, por una acción preciosa. La verdad es que... Sucede, son 10 yardas de penalización, pasamos a un segundo y 13. Otra vez. Ahora con 2 receptores a cada lado. El blitz de Xavi Baiz. Va controlado, profundo. Está solísimo. ¡Oh! Se le escapó de las manos a Eric Ladero. Sí, recepción aparentemente sencilla porque estaba solo. Sí, pero es verdad que iba un pelín alta, pero parecía bueno, bastante... La ha tocado con las dos hasta manos. Hasta tú lo hubieras cogido, Ferran. Y en un mal día. Hasta yo en un mal día hubiera cogido esta. Pasamos al tercero y 13. Los focos. Yo no, creo pero que es raro que Eric no atrape. Sí. Y más en la situación que estaba absolutamente solo. Eric está un pelín triste por la derrota de Auténticos Tigres en la final de la Liga Mexicana ante Borregos de Monterrey. Otra vez. Y volvemos al partido tercero y 13. Ahora busca más peligro. Interceptado otra vez. Interceptado ahora por parte de Curro Anglada. El pase que
ha dado a Rafa Cernuda muy flotado, demasiado flotado. Le dio tiempo a reaccionar al linebacker de Piunes. Aquí lo vemos, el número 27. No era un pase claro. No, estaba muy sucia esa zona. Vemos aquí la repetición. Demasiado flotado hacia Raúl Cernuda. Lo leyó muy bien. De todas maneras, no era fácil, tampoco estirarse hacia atrás como se estiró Curro Anglada, el jugador de Buffalo, también uno de los fichajes de Piunes esta temporada. No, la verdad es que Curro ha hecho todo el esfuerzo que tenía que hacer para captar. Ha hecho un buen curro, ¿eh? Sí, ha hecho un buen curro, nunca mejor dicho. Pues Piunes que recupera la posesión del balón. Estamos viendo tercera intercepción, ¿eh? Sí, hoy sobre... no será. Sí, Sergio Gonzalo, hoy no será el día de los grandes ratings que ha tenido Sergio los últimos dos partidos. Tres intercepciones por parte de Piunes al quarterback de Drax, por una por parte de la defensa de Drax a Piunes, aunque a punto y cerquita. ¡Ujo, ojo! Buena acción. Pues a punto de ver otra intercepción. Va muy al límite. La verdad es que las defensas, las secundarias de estos dos equipos ya vienen bregadas. Se nota que han trabajado bien los vídeos esta semana. Y mira que pensaba que era arriesgada, ¿no? Las coberturas estaba planteando Piunes antes al ataque de Drax, pero de momento la partida se ha salido bastante, bastante bien. Pues primer tiempo muerto por parte de Piunes para ajustar un poco el ataque, ¿no? Que está en una situación complicada y que además está en los pases, no se le está viendo demasiado acertado en los pases. La carrera le está costando. Y la verdad es que lo que quizás le está manteniendo a Piunes es sobre todo la defensa y las faltas que está haciendo también Drax, ¿eh? Sí, por la verdad es que han sido momentos clave las faltas. Un touchdown no transformado, un primer down anterior de Cernuda también parado. Bueno, claro, pues lo que pasa. Es que fíjate la importancia, ¿no? Habríamos pasado de quizás un 18 o 20 a 2 si hubiera valido el touchdown de Joel Jiménez. No valió por el holding, pero es que después pasamos a la intercepción. Otra vez posesión para unos Piunes que solo pierden de 10 puntos. Y yo creo que vamos siempre, inicios de temporada, errores. O sea, y vas a estos partidos, los errores se pagan. Entonces aquí la gracia es poder jugar con la máxima seguridad sin cometer grandes fallos. Y aquí en este caso creo que la precipitación del pase no era la mejor opción, donde fue ese pase que acabó en las manos de Curro. Pues vamos a ver. Ojo, ahora al pase, uy, mucha presión. Presión de nuevo sobre Canals. Llegó Pep Trikas al placaje justo en el momento en que también el quarterback de Piunes se tiraba al suelo. Álvaro Canals no está teniendo un día tranquilo en la oficina. Mucha presión le está entrando. Un jugador menos experimentado que Sergi Gonzalo, ¿no? El quarterback de Drax sí que tiene mucha más experiencia. Para un dato, Sergi Gonzalo del 1984, Álvaro Canals de 2003, 19 años más joven Álvaro Canals que Sergi Gonzalo. Vemos ahora la carrera de Adrián, Uriol Adrián, que consigue el primer down. Pues enorme evolución del running back de Piunes, que gana el primer down y se lleva prácticamente 14 yardas. Sí, es que lo hemos comentado también al principio del partido, Uriol Adrián, hay que estar atentos a este joven jugador. Salido de la cantera de Barcelona Uroloqui, disputando sus primeros partidos con Piunes y demostrando, ¿no?, que es capaz de hacer grandes jugadas. Sí. Primero y 10 en la yarda 25. Ojo, pase. El pase ahora demasiado alto. Menos mal que tocó. Sí. Aunque fuera a tocarla, porque también detrás suyo estaba el safety lanzándose. Era arriesgado y creo que además aquí el receptor se arriesgó demasiado, ¿no? Creo que tocó. Te llama la mujer, Ferran. Bueno, no digamos nada. No digamos que estás aquí, ¿no? Exacto, estamos aquí, estamos escapados. Pero decíamos, este caso se jugó, porque creo que me puso una mano, más que por miedo, ¿no? Porque puede haber completado ese pase. Está en la defensa de Drax, ya está en un cover 2. ¡Buh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bueno! ¡Qué golpes se escucharon ahí! ¡Uy, uy, uy! Se hizo daño el cuerva, pero ¿qué? Cayendo, ¿no? Habrá sido Sí, sí, sí. Además están llamando rápidamente las asistencias. ¿Rodilla o hombro? ¿Qué es? ¿Rodilla o hombro? Yo creo que... No sé, fue golpeando con el a suelo. A mí me ha parecido que era más hombro al principio. Sí. Pero fue chocando el suelo, impactando el suelo, ¿no? No. Fue el suelo. También estamos viendo como Unai Alberdi también se está quejando de su espalda.
Pues Álvaro Canals, que se sale al campo corriendo, aunque cojeando. Parece rodilla derecha, pero sin mucho. Es un buen golpe. Sin mucha gravedad, ¿no? Pues veamos quién tiene que coger ahora la batuta del ataque de Piunés. Pareció que era grave por lo rápido que pedían las asistencias. Sí. Se veía quejarse. Y además, en estos casos que ves que no has visto ningún golpe claro, entonces te da más miedo porque dices, ostras, ¿qué habrá pasado allí? Pues se queda como quarterback Silver Salazar, ahora formación empty, sin corredor, ya que el corredor está haciendo de quarterback. Abiertas. Ojo, que presiona la Silver screen, busca la screen. Pero pues sale muy bien. Sale bien. Hay un bloqueo. Hay pañuelos. Hay un bloqueo ahí. Es que yo creo que es hombre inelegible. Sí. Y luego también un bloqueo abajo, ¿no? Sí. Me ha parecido... Sí. Hay dos pañuelos, ¿eh? Mira. Veremos si los dos pañuelos son la misma penalización o no. Están marcando. Vea, hombre elegible. Claro, es o un cuarto y tres. Yo creo que quieren retrasarlo, ¿no? Es hombre elegible, sí. Pues los mandan para atrás. Sí. Y repetirán. Aunque hubiera sido un cuarto. Cuarto y tres. Yo lo era jugado. Un cuarto y tres, ¿eh? Yo lo hubiera pedido el cuarto. Mira que ¿sí? Tengo. Sí. Pero es que yo soy Piunés y me juego ese cuarto y tres, ¿eh? Ya lo sé. Entonces, de esta manera sí que les queda un complicado tercero y 14. Pero tampoco tienen quarterback ahora mismo, ¿sabes? No. Yo se hubiera dado. Es verdad, porque no ha entrado, ¿eh? Por eso. Sigue fuera Álvaro Canals. Pensaba que saldría solo para una jugada, pero sigue Silver Salazar. Pues también, todos los receptores abiertos, sin backfield. Y va a correr al quarterback. Ahora la draw de Silver Salazar. Uy, el se va. Otro bloqueo. Sigue. Hay dos pañuelos. Sí. Lanzados con rabia y furia al suelo. Y ahora sí que creo que es un bloqueo ilegal por debajo de la cintura. Ruido lanzamiento de pañuelo de cebra enfadado. A ver. Sí. Ahora sí que lo puedes declinar, ¿eh? Porque queda un cuarto, ahora, claro. ahora sí. Largo. Ahora sí. ¿Ves? ¡Ostras! Pues contra Drax. Ah, fue contra Drax. Sí, contra Drax. Bloqueo ilegal por debajo de cintura número 56. ¿56 de Drax, además? Sí. No, hay 56. Yo creo que debe ser 36, ¿no? Debe ser de Pep Tricas. Igual Pep Tricas. Mira, o sea, Draki haciendo señales. Sí. Además, este Draki lo hemos conseguido a última hora. Se reanuda el partido con este primero y 10. De nuevo, carrera de Silver Salazar. Pues aprovechando que están sin el quarterback titular Álvaro Canals. Se había complicado el drive a Piunés y han sacado oro. ¿Ves? Había que haber escogido el cuarto. Sí, bueno. Son las que pasan. So, a Piunés todo lo pasado. Ataque. Segundo, ¿no? Estamos en segundo. Segunda oportunidad y 5 yardas. Así es, justo o cerca de la divisoria del campo. Backfield vacío. Sigue Salazar, busca el pase ahora para Jacobo Senise, consiguiendo el primer down. Buena elección, me está gustando para Salazar desde este quarterback. Piunés. Están ya en el campo de Badalona. Pues en la yarda 44. No hemos escuchado todavía el warning. Sí. Pues Silver Salazar, mira, ahora sí que tiene un hombre en backfield, pero con esta formación de 5 receptores abiertos ha puesto problemas a la defensa. El balón ahora para Uriol Adrià, buen salto, pero después bajó muy rápido el safety. Muy arriesgado ese salto ahí, ¿eh? Sí. Bueno, no tienes carrera, pero bueno. Llegó Mario Pérez con Pep Tricas y Allen Fernández también, los tres a la vez. Pues acción espectacular por parte del running back de Piunés. De todas maneras, buenas 4 yardas, ¿eh? Sí, en esta jugada. No. O sea, recuperó una yardita más con ese salto, aunque se expuso a un buen golpe. Siguen con la formación empty, nueva carrera de Salazar. No hay vida. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Pero fíjate lo complicado, o que casi nunca lo tiran en el primer placaje, en el primer golpe.
Es un jugador siempre eléctrico. Tienen que llegar un segundo, una ayuda, incluso un tercero, un cuarto jugador al placaje, porque es difícil tirar. De todas maneras, ahora creo que ha ganado una yarda, es tercero y cinco. Víctor Salazar, que ya es un veterano jugador, es un jugador eléctrico. Pues ya vamos. Ojo, que la va a correr otra vez Salazar. Nueva dro de Salazar, ahora sí que la agarra bien de las piernas péptricas. Y se acerca peligrosamente al primer down. No, y el golpe que se llevó después cayéndose ya de Allen Fernández, peligroso, ¿eh? Sí. Peligroso. Se acerca al primer down, es cuarta oportunidad y una yarda. Sí. Sí. A ver si es tiempo muerto, sí, así es. Tiempo muerto por parte de Piunes, que usa segundo tiempo muerto de esta primera mitad. Recordemos que tienen tres tiempos muertos por cada equipo. Vamos a ver si nos enteramos del tiempo real que queda. 2:52. Pues fíjate, ¿ha sido pedirlo? Tus deseos son órdenes. Deseos, exacto. Tus deseos son órdenes. Si todo se cumpliera tan rápido, no estarías aquí. Pues la verdad es que estamos haciendo un partido muy emocionante. Atención, porque si Piunes consigue puntuar, ya no te digo un touchdown, pero si consigue un field goal, se mete a distancia de una anotación. Sí. Sería 12-5, 7 puntos de diferencia. Y también recordemos que la primera posesión de la segunda mitad es para Piunes. Sí, la primera posesión del partido fue de Drax, lo cual en este caso ahora, en la alternancia, será para Piunes. Pues vamos a ver, porque todavía nos quedan tres buenos minutos de esta primera mitad. Y a ver qué sorpresa traerá la banda de Piunes al campo. A ver. Hombre, la jugada tiene que estar preparada para conseguir tan solo el primer down, Pues hasta aquí. Esta yarda. Vale, ahora sí, con dos running backs y con Salazar. Sí, fíjate cómo han cambiado. Estar en formación empty a estar ahora con dos corredores. Y la defensa que va bajando. Máxima presión. Primer down. Primero, sí. Primer down, fíjate, y más. Fíjate cómo primer sigue arrastrando. ¡Qué bueno! El corredor Uriol Adrià. Pues pasa con nota notable. Ha ganado hasta 6 yardas. Y además, a mí incluso me había parecido que había falsa salida fuera de juego de la defensa, Sí. Fíjate, no sé, han entrado muy rápido. Pero claro, el ángulo desde aquí no es el mejor. Para ver si había traspasado la línea de scrimmage o no. De todas maneras, ha sido más o menos lo mismo. 5 yardas para Piunes, primero y 10 en la yarda 31. El tiempo que sigue corriendo, nos acercamos al warning de los 2 minutos. Ahora yo creo que le tendrían que dar más balones a Uriol Adrià. Sí. Fíjate, sigue con la formación contra... No hemos llegado al warning. Mira, ojo. Fíjate. Nuevo balón. No, se lo queda quarterback. Sí. Se lo queda al quarterback. Buen placaje por parte de Robert McCauley. Se fue algo raro porque fíjate que el primer bloqueo del fullback, en este caso, que hace acciones de fullback, fue muy lentito. Sí. Fue una jugada con el ralentí y se quedó Salazar para irse por la derecha. Es decir, sigue sin salir Víctor, Álvaro Canals. En el momento que llegamos al warning de los 2 minutos, ahora sí, vemos que está siendo atendido de la rodilla o del tobillo derecho en la banda. Más que rodilla, creo que es tobillo. Podría ser. Estamos a 7 yardas, ¿no? Estamos en segunda y 7, sí, así es. Doble sacada, no, triples a la derecha, busca el pase ahora. Eso podría ser interferencia del ataque, sí, así es. Clarísima. Así es, porque no le permitió al... Bueno, se desentendió del balón, ¿no? No se entendieron. Yo creo que fue un fallo de ejecución de trayectoria por parte del receptor. Sí, fue algo muy raro. Sí. se fue directamente a bloquear al defensa. Más interference del ataque. ¡De la defensa! ¿Cómo? Bueno, claro, es que si te quieres el bloqueo, pues pero vamos, yo creo que la acción inicial es una acción de bloqueo. No sé, tenemos la repetición de la jugada, porque a mí me había parecido... Vemos ahí, a la izquierda, el receptor, que va a hacer su trayectoria. El balón se queda muy atrás. A ver.
Hombre, pero sepamos clarísimamente. O sea, el receptor. Es que el defensor le hizo sacarse de encima el bloqueo que le venía del receptor, ¿no? Pues yo creo que ahí el line judge que estuviera ahí atrás, o el back judge, se equivocó. Paloma, cucurrupa, paloma. Bueno, la cuestión es que estamos en segunda oportunidad. Está el reloj parado. No, está parado, no. Está viendo otra repetición, es increíble. Está... Sí. Sí, la repetición es increíble. Pero vamos en segunda y seis para Piunes en la yarda 15. Triples a la derecha. Silver Salazar que decide correr. Se cierra el hueco. Para Allen Fernández, que le dice que por aquí no pasa más. Not on my watch. Sigue corriendo el reloj. Quedan un tercer down y tres yardas. Y Fernández Salazar se lleva el equipo encima, ¿eh? Lo estamos viendo bien. El segundo quarterback del equipo Piunes, que está dándose acceso de mucho peligro porque puede pasar, puede correr. Es tercero, aunque marque segundo. Sí. Down marker marca segundo, pero es tercer down. Ahora entrega balón para Adrián. Adrián, que muy gusta. Bien. Y se va. Touchdown. Touchdown de Piunes. El quiebro. Touchdown de Piunes, de Oriol Adrià. Esos dos primeros quiebros, ¿no? Ese amago adentro, fuera. Se fue hacia afuera y cortó por dentro. Terminó cortando hacia adentro, así es. Y encontró una autopista hasta el touchdown. Qué buen movimiento por parte de Adrià. Fíjate, se abre, corta hacia adentro y se va solo. O sea, desplaza toda la defensa y consigue un enorme touchdown que sube a 8. Y sitúan ahora 4 puntos, veremos, porque van a por el extra point. 12 yardas, ¿no?, de carrera. Sí, algo así. 12 a 8, busca ahora el extra point Jacobo Senise. El snap, es muy bueno. El holder que pone el balón y el chut, que es bueno. Sin piedad. El 12 a 9, 3 puntos de diferencia. Y lo que decíamos antes, primer balón de la segunda parte será para Piunes. Y hay que decir... Qué bien Salazar moviendo el equipo. La verdad es que ha tenido un drive. Pues al final casi les ha salido mejor que se haya lesionado el quarterback titular, ¿no? Veremos ahora la segunda mitad lo que nos espera. Digo lo que nos espera en cuanto al ataque de Piunes, ¿eh? Sí. A ver si van a seguir apostando por Silver Salazar como quarterback o va a volver Álvaro Canals. De momento estamos todavía a finales del segundo cuarto. Todavía queda algo de tiempo para Drax. Sí. Nos referíamos a lo que era el ataque de Piunes porque todavía hay tiempo para ataque de Drax. Queda un tiempo muerto si no le cargaron ese coach conference a Drax. Y debe quedar un minuto más o menos. Y veo también otra vez este retorno, donde tenemos solo un retornador, que es Eric Laredo, con tres bloqueadores. Depende, a ver si queda largo, si queda corto. Ojo. El chut va profundo. Profundo, esquinado, no va de retorno. No va de retorno. Hemos aprendido la lección del primer kick del partido, en el cual se puso en serios compromisos a ataque Drax. 34 segundos quedan. Pues todavía hay tiempo para hacer algo, a ver si Sergi Gonzalo consigue hacer algo de magia y poner el partido son pocos segundos. La verdad es que son pocos segundos para, sobre todo, empezar desde tu yarda 20, ¿no? Pero bueno, puede pasar de todo, evidentemente. De 50. Vamos a ver, supongo que ponen una dime, ¿no? Una preven en defensa Piunes. Sí, ahora están muy profundos, tanto Eric Clark van con dos, no son exacto detrás. Con tiempo. Sergio Gonzalo, que... Uy, incompleto. Pues no, incompleto. Muy encima estaba, sí. Creo que es Walter Poma, el cornerback. He encontrado y vemos que los ánimos a Piunes ahora son... No, era Dani Atienza, nuevamente, ¿eh? Gran partido lo que está realizando Dani Atienza. Y vemos la banda Piunes que está ahora mismo on fire. Hombre, es que es lo que hemos dicho. Fíjate, hemos pasado de un 18-2, ¿no? Con sí, el touchdown anulado por holding, a un 12-9. Esa interference, es verdad que esa interference ahí medio regalada. Sí. Ojo, busca ahora su lado izquierdo. Bien completado, completa perfecto. Con Albert González, que se sale fuera. Lo ha hecho bien, muy bien. La opción está parando el tiempo. Cómo se nota el IQ, ¿no?
Aunque perdiera yardas, bien visto, era más importante parar el tiempo, sí, señor, que no ganar esas 3 o 4 yardas. Pues mira, parte de lo que tenía que hacer Drax ya lo acaba de hacer ahora mismo con ese primer down bastante largo. Tuvo mucho tiempo Sergio Gonzalo para buscar a un hombre desmarcado y plantarse, sí, prácticamente en la yarda 45. Pero deben quedar 20 y pocos segundos. Dos jugadas más. Y más, y más. Vamos otra vez, Sergi. De nuevo pase, conecta ahora con Iván Caballero, se vuelve a salir. Muy bien, Iván. Son 6 yardas más, habrán pasado 3-4 segundos solo. Muy inteligente. Buena decisión. Y ahora es cuando debe ir al ya profundo. 15 segundos para el final. Segundo y 4, ya en territorio de Piunes. Sí. Porque a veces a Privent está pasando ahora corto y ahora lo normal es que la defensa de Pion se ajuste, baje y ahora Sergi vaya a buscar profundo. Bueno, todavía puede hacer un par de pases más cortos así. Sí, no fiándose Piunes. Escuadra fuera, rápidos, va pases corto, rápidos. Estrechos. Fíjate el escape, la vamos a buscar. Mira, Iván Caballo. Ahí está. ¡Ay! Oy, se oy, le escapó. Oy, 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 oy. Esa mano. Sacó esa mano. Se equivocó de trayectoria, por lo que hemos visto. Pues seguiremos. Buscaba la trayectoria hacia adentro, pero de todas maneras, la trayectoria, aunque se hubiera equivocado ejecutándola, estaba bien hecha, Sí. Lo que pasa es que el pase fue un pelín harto. Bueno. Deben quedar 10 segundos después de estos 5 consumidos en la jugada anterior. Tercera oportunidad, 4 yardas, yarda 49, campo de Drax. Muy difícil, pero... No, imposible. Dobles. Sergio Gonzalo, tiempo. Mira, ahora, escape. Buenos bloqueos. Profundo. El pase profundo. Oh, ¿por qué? Golpe. Eso es un golpe sobre el quarterback. Será 15 yardas de penalización. Primer down. Sí. Sí, aparte un golpe feo desde sí, ahí. Sí, ¿no? Claro. Muy tarde. Pues a ver lo que les acerca, porque pueden probar hasta un field goal. Fíjate, Sergi se va. ¿Pueden? Pues que lo golpeó muy tarde, sí. Pero muy tarde y muy gratuito. Vamos a ver dónde sitúan el balón en la yarda 34. Fíjate. Y esto cambia porque ahora tienes, sí, oportunidad real. A ver, si te da para dos jugadas. ¿Se puede meter? 3 segundos. Pues 3 segundos, no le da para dos. Iba a decir que si le da para dos jugadas, con uno se pueden acercar hasta la 20, range, ¿no? Sí. Y buscar ya el chute desde ahí, pero desde aquí el chute es lejos, sería un field goal de 50 yardas. Toda por todo. Y ahora sí, Hail Mary. Hail Mary. Empezamos a rezar. De todas maneras, hay tiempo. Uy, jugada de pase. ¡De fantasía! ¡Oh, se la deja! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Digo, que no se relajen porque la pueden retornar también, Piunes. Buen intento, Estuvo bonito, ¿no? Ese pase con opción. Sí, lástima que se le escapó después de hacer el primer pase. Pero bueno, buscando aquí un poco de fantasía. Se termina esta primera mitad, vemos la repetición de la jugada. ¿O no? ¿No? Uf. ¿No la vemos? ¿No? Eric se lleva un buen golpe. Bueno, pues se lleva el descanso con este 12-9 la a favor de Drax, 3 puntos de diferencia. Espadas en alto en la semifinal. Y un partido muy entretenido, un clásico donde los haya de fútbol nacional, sí, entre Drax y Piunes aquí en Montigalá. Los históricos. Y hoy os dejamos descansar de nosotros en cuanto a voz, pero tenéis aquí a las cheerleaders de Badalona Drax, que son un auténtico espectáculo. Aquí las tenéis. No os lo perdáis. Hasta ahora. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el la segunda mitad de esta semifinal de la Copa de España de fútbol americano aquí en Montígala, entre el equipo local Los Badalona Dracs y Hospitalet Piunes, en un partido bastante ajustado, por no decir muy ajustado, con este 12-9 al descanso, con la primera posesión que será en la segunda mitad para Piunes. Vemos a Jan Ladero preparado para el kickoff y vemos también preparado para el retorno a Uriol Adrià y Brian Colomé. Buen chut, muy profundo. Chut profundo, no hay retorno. Y aprovechamos este momento para saludar a un invitado que nos ha venido aquí desde Springfield, desde la ciudad de Bart Simpson, desde Massachusetts. ¿Qué tal, Paul Singleton? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Mira, me han dado una semanita de fiesta y digo, vengo aquí a ver a mi equipo. Muy bien, ¿no te habrán dado dos para jugar la semana que viene con Ray, igual, ¿no? Igual sí. Que a mí me han chivado que te han dado más de una semanita. Igual. ¿Cómo está yendo por allí? Bien, muy bien. Una experiencia, sí. ¿Estás aprendiendo más que lo que aprendiste aquí en Drax? Sí. Fácil. Un poquito. Es fácil. Bueno, sé que no estás muy a gusto aquí hablando un poquito. Estás un poco... ¿No? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes contar de allí? A ver. Bueno, somos 128 entrenando todos los días. Fíjate, ¿roster de equipo? Sí, 128 en roster. Pero visten solo unos 80 normalmente. Y... O sea, que llegar a vestirte para el partido ya es todo un éxito, sí, ¿no? Sí. Y pues empecé de séptimo quarterback. De séptimo quarterback. Ahora estoy de segundo. Aquí creo que no hay 7 en toda Cataluña. Y pues bueno. Bueno, ahora estás de tercero, ¿no? Segundo. De segundo. Sí. Pues de 7 a segundo el año que viene ya estás en prospect para el draft de 2026, casi, ¿no? Casi, casi, okay. Sí. Bueno, Paul, oye, ya te engancharemos para después. Vale, muchas gracias. Venga. Disfruta de este partidazo, el clásico, y que te siga yendo todo muy bien, Paul. Gracias. Pues un crack donde los haya, Paul Singleton. Recordemos, ¿eh? Con 19 añitos recién cumplidos en... haciéndose un nombre allí ya en Springfield, en Massachusetts, en la Universidad de Springfield, en los Yellow Jackets, y jugando, intentándolo, ¿no? La aventura americana. El que consiguió una beca de Homer. Primera. Bueno, no, ahora está aquí, pero sí, está intentando hacerse un hueco ahí. Es complicadísimo, ya que he dicho, ¿no? 7 quarterbacks, ahora está segundo, 128 yes. Entrenando. Una hazaña. En fin, vamos a centrarnos en el partido. Piunes con su primera posesión en esta segunda mitad. Y es cuarto down. Sale el equipo de retorno. Pues un primer drive estéril de Piunes, que se planta en cuarto y 5-6 y va a proceder al pan. Vemos un pan muy abierto con sin línea, sin problemas. ¡Oh! ¡Bloqueado! De nuevo bloqueado, veremos, porque y lo recupera. Se va, touchdown. Y el touchdown de Iván Caballero, el muchacho llegado desde Canarias. Touchdown de Iván Caballero. Es que lo decíamos. Hemos estado viendo todo el partido, ¿eh? Escúchame. Todos los pans estaban siendo bloqueados. Pero estaba diciendo, este pan. O sea, creo que Piunes por primera vez no ha puesto línea de ataque para poder aguantar y ha entrado sin ningún tipo de problemas la defensa de Drax. Claro, es que viendo con las mucha facilidades presión, que están teniendo todo el rato para entrar. ¿No? Ha sido. Pero entonces, y aclaro, son rápidos. Los snaps, hemos dicho antes, están siendo lentos en. Está haciendo lentos con parábola, con lo cual estás favoreciendo que el equipo de defensa de Pan te entre como una auténtica, vamos, como un cuchillo fundiendo mantequilla. Entonces, bueno, pues acción de mérito por otra vez por parte de equipos especiales que capturan de flexa, paran este Pan, lo recuperan y lo llevan a zona de anotación espectacular. Pues fíjate, empezamos con Piunes con las opciones otra vez. De empezar y ajustar y dar una vuelta al marcador. Y en otra acción precipitada, pues mira, coge la defensa de Drax,
lleva la esférica a otro lado y se pone por delante, lo que hablamos antes, 18 a... 18 y ahora, con este extra point, 19, extra point de Sergi Huivas, 19 a 8. Fíjate cómo cambian, 19 a 9. A 9. ¿Cómo son las cosas? Estábamos hablando de que Piunés había dado un paso adelante en la segunda, al final del segundo cuarto con ese 12-9 que tenían... Que además ese 12-9 había sido gracias a que Drax no pudo, o sí completó un touchdown, pero por una penalización se lo anularon. Sí, sí, sí. Y se podía ir en el marcador. Al final, Piunés recorta las diferencias hasta el 12-9, que tenían una primera posesión en la segunda mitad. Y esa primera posesión quizás ha sido peor tenerla, ¿no? Porque tremendo. Al realizar ese pan pues bloqueado por Drax... Pues le ha salido el tiro por la culata. Es ahora... muy llamativo porque yo creo que es la primera vez que Piunés plantea un equipo de pan en el cual juegan sin líneas para proteger al snapper. Los snaps anteriores ya habían sido flojos y ha llegado toda la defensa y han podido fácilmente bloquear ese pan. 19-9. Y irse otra vez por delante del marcador, o sea, golpe de efecto. Y ahora, pues otra vez, la defensa de Drax que está por cierto, muy enchufada. Ferran, Black Demon iba 23-0 en el cuarto. Sí, yo creo que el partido estaba que, sentenciado en el caso de la semifinal madrileña. Sí, yo creo que Black Demon ya estará en la final. No voy a mirarlo ahora mismo, vamos a centrarnos en este partido. Pero Black Demon es que está listo para revalidar o intentar revalidar o defender el título conseguido el año pasado en la Copa de España. ¡Uf! ¡Qué buen chut, por Dios! ¡Buen chut de Jan Ladero! Lo deja pasar Freddy González... ¿Y cómo lo celebran, Chu? Porque es que en el momento en el que sale, ¿no? En el momento de golpeo, ya se sabe que es un chut potente, ¿no? Era un pepinazo lo que tiene ese señor en la pierna, a menudo cañón. Sí, sí, la gente se piensa también que es el hermano pequeño de Eric, pero es el hermano grande de Eric. Aquí vemos a Draki, ¿cómo no? Rescatado, ¿eh? Lo hemos rescatado un par de horas antes sí, del partido. Sí, porque ya desde el 2002 y Eric es del 2004, aunque parecen, claro, sí, Eric sí, es más sí, grande. Sí. Parece más grande Eric que Jan y en cambio son 2 años más mayor Jan. Pues primero y 10. Sigue con no Silver, sé. ¿Eh? Sí, sí, sí. Uy, 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 no llegan. También cuesta mucho tirarlo a la primera. Se necesitan 2, 3. Vamos a pasar por aquí al presidente de Drax. Silver Salazar es un jugador muy, muy, muy... Es duro. Muy potente es y duro. Silver Salazar... Es complicado tirarla abajo, ¿eh? Sí. Lo que... Está por ver si realmente Álvaro Canal se ha lesionado o incluso el coaching staff de Piunés ha visto que estaban avanzando mejor con Silver, aunque claro, sí. Limitaba bastante el juego de pase, ¿no? Creo que han intentado solo las 2 screens, no han intentado nada más en cuanto a juego de pase. Siguen con formación empty. Sí. Y ahora sí, mira, pase al centro. Buen pase, bien captado. Sí, sí, sí. Bien capturado. Lo cogió. Pero pocas ganancias yardas. Lo cogió Freddy González, yarditas, el número ¿no? 80 de no Piunés, pero pase corto sí. De 5 yardas sin arriesgar yardas. Mucho. Muy bien, 5 yardas, señor. Pues pase completo para Silver Salazar. Y otra vez, esta vez con un running back, 2 receptores abiertos, mucho espacio en el lado derecho entre 2 receptores, ganando el campo y la entrega. Y será carrera porque hemos bloqueos exteriores. Sí, señor, ojo, primer down. Pues sí, sí, sí. Buena carrera ahora de Piunés para conseguir este primer down, mover las cadenas, que falta les hace también. Coger un poco de confianza después de ese golpe inesperado, ¿no? De ese pan sí. Bloqueado y retornado por Iván Caballero hasta la zona de anotación. Y otra vez backfield vacío. 3 receptores a derecha, 2 a la izquierda. Se sale por fuera, pero vuelve a meterse ahí en el lío. En el lío puede conseguir yardas, ¿eh? Porque sí. Ya hemos visto que antes podía seguir arrastrando con 3-4 jugadores enganchados a sus espaldas, pero... Lo pasa, esto quema. Pasarte, y esto, es lo que te iba a decir. Pasarte toda la segunda mitad así... Es duro. Por muy duro que seas y por muy Silver Salazar que seas. Sí. Esto al final, 5 tíos golpeándote cada jugada, no es la mejor garantía para acabar el partido.
Y además es que también me sorprende la formación empty, ¿no? Mm. Sin ningún respaldo de corredor, porque podrían poner... fíjate, baja defensa. Podrían poner a Oriol Adrià, otra jugada igual, con la draw de Sala. ¡Uy, pero qué bien! ¡Qué bien le salió! Ahora con estas 8 yardas que significan el primer down para Piones, pero al menos tener el apoyo de Oriol Adrià al lado, sí, sí, ¿no? O alguien te bloquee o te haga algo, pero no, no. O sea, se la juega él y además fíjate que la defensa de Drax está muy, muy, muy abajo. Y Adrià está como, como receptor, fíjate, porque lo vemos en el campo, pero está como... No, se ha llegado, vamos, ha buscado el hueco Salazar y se ha llegado un primer Bonín, de González, Senise, Adrià, fíjate, y creo que no el safety, final es Elena. Hombre a hombre, vuelve a correr el cubi. Hay bloqueo, buscando se los va bloqueos, pidiéndolos, y busca arriba y abajo. Madre mía, Salazar quiere hacerse el drive solito. 7 yardas, ¿eh? No, 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 espectacular. Al placaje Robert McCauley. Joven jugador. Salido también de las categorías inferiores de Euroloki de Barcelona. Un equipo que cuida siempre sus categorías inferiores, aunque no esté pasando por su mejor época, pero tú te pones a decir nombres de jugadores que han salido de Euroloki y te sale un equipazo, ¿eh? Absolutamente. Comenzando por el bueno de Nordi Benmoussa. El grande. Atención, entrega ahora sí al running ahora back. Ahora sí, pero fíjate, ¿eh? Con el placaje de Eric Figueroa, avanzan dos yardas más, sí, que veremos si le dan para el primero, ¿eh? Pues yo... Porque está ahí, yo creo que... No, el árbitro de allí que no. No, no, está el otro. El árbitro de aquí. El otro line judge está una yardita más avanzado. Sí, no, se va. Vamos, ha estado. No. Bueno, pues espérate, será tercero y uno. Sí, cuidado, no. Pues van a medir. Sí, porque el line judge del otro lado estaba más avanzado, pero el umpire. Van a medir, pero no. ¿Ha marcado? No, no, yo creo que no. Sí, creo más que medir tendrían que preguntarnos a nosotros, ¿no? Exacto, pero media yardita. Estamos justo delante. Media yardita. Media yardita. Uy, 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 se cae un jugador de Drax. El número 50, o sea, es como... Este Raúl Hernández, madre mía. Se ha hecho como... Ha hecho la caída del chopo en medio del bosque. Y lo peor es que no es la primera vez que se lo ve hacer. Ha caído, ha cantado un dipper. Se ha cantado un dipper. A ver. Pues mira, más justo de lo que yo me esperaba. Pues sí. Pues mira, pulgada. Sí. Primero. ¿Se lo dan? A ver. Espera, tira la cadena. A ver si puedes tirar un poco más la pues cadena. Pues primero. Primero. Pues fíjate. Pues primero, ¿eh? Pues fíjate qué mal veo, ¿eh? Estamos fatal. Veo muy mal porque a mí me parecía que faltaba como media yarda, ¿eh? Desde luego, desde el ángulo. La perspectiva o son... Piensa también a ver cómo está pintado el campo, ¿eh? Las rayas. No, pero esas rayas están bastante... No sé. La referencia teníamos del line just de otro lado. Era que estaba más atrás. Y es que además tenemos el balón enfrente, ¿eh? Sí. No es que tengamos la perspectiva. No. Hace pendiente el campo. Ni con prismáticos, ni con las del cerca, ni nada. Pues nada, primer down, otro primer down para Piunés, que ya cruza el meridiano del campo. Y otra vez, backfield vacío, otra vez pasa al azar. Silver, va profundo esta busca vez. Ahora al centro. Incompleto, buena defensa. Uy. Buena defensa de Robert McCauley, pero es que muy cerca estuvo Oriol Adrià de hacerse con el balón, ¿eh? Pero Robert estuvo también se notaba también que el que iba muy flotadito, ¿no? Que no era un pase de quarterback. Y estaba Robert, que esta vez no estaba solo en casa, McCauley estaba pendiente del balón. Nadie entrará. Así es. Con este nadie entrará en casa, la verdad. Exacto. Pues segunda y 10. Fíjate, de nuevo empty. Así que defensa. Ahora vuelve a correr por la derecha, se va de Pep Corre Tricas. Por su vida, pero llega al placaje. No, de Alan Fernández, pero aquí duro. Se lleva ya en la boca del lobo, se mete. Y de allí sí que no, imposible salir. Sí. Además, para la pérdida de yardas. Sí, ahora ha perdido 3-4 yarditas, ¿no? Ya no sé si son 3 y 4 por aquello de que la referencia que tenemos tú y yo. Yo ya no me arriesgo a decir nada. Pues yo creo que sí, ¿no? 4 yardas igual. Sí, yo diría 3, pero pueden ser 8. No, tercero y 13, ¿eh? Sí. Vamos a dejarlo así, tercero y 13 para Piunes. Yarda 46. Ahora sí que tienen... Dobles a cada lado y corredor. Apoyando a Silver Salazar. Para Adrián. Balón para Oriol Adrià. Que consigue las 3 yardas que faltaban hasta el primer palo de los down markers. Será 4 y 10. Sí. Hay que llegar al segundo palo. Así es. Si no llegas al segundo palo. De palito en palito. Ahí está. Uy,
Pues atención, se están pensando. Canción de nuestra época, Ferran. Canción de nuestra época. Yo ya era mayor con el bombo. Tú ya eras mayor. Pues sí. A momentos bonitos, mágicos. Sale el pan. Pam, pan, retorno de pan. Que hacemos, recordamos que Drax hace un retorno de pan con dos retornadores. Otra vez. El chute de Senise ahora no es bloqueado. Es un poco más corto, pero ahí va en medio, hay que apartarse de allí. Dejarlo, el bote va dejarlo. Para atrás y la claro, salvan. Yo supongo que lo que el chutador de Piunes también, a la que recibe el pan. ¿Sabes que a veces el chutador pues hace un poco de tiempo? Sí, aguanta, ¿no? Vale, aguanta, lee un poco. No. Tal como están yendo los chutes, coge el balón y chuta. Sí. Lo más rápido posible. Aparte, eso hace que tampoco sea tan preciso el chut, pero bueno. Y al menos ha conseguido alejarlo, que es la primera intención de un pan. Y el snap en este caso creo que ha sido bastante mejor, ¿eh? Mm. Pues veamos cómo evoluciona el ataque de Drax, que tiene la oportunidad ahora de poder tierra por en medio con este 19-9. Empiezan es a llegar. El primer ataque de Drax en la segunda mitad, ¿no? Sí, exacto, claro. Porque ha sido la intercepción. Bueno, el pan bloqueado, el pan sí, ahora todo este drive grande, de largo. Mira, formación empty ahora con triples a la derecha. Una screen rápida para el buen bloqueo, Galero. Se va. Primer down, sigue avanzando y se sale de banda. Uy, qué choque entre los dos jugadores de Piunes, ¿eh? Sí. Y 20 yardas, ¿no? Prácticamente ha ganado hasta esta screen. Estaban en la 21, se sitúan ahora en la 38. 17 yardas de ganancia. Impecable, sí. Get ready for this. Música Technotronic en el Estadio Municipal de Montigalá. Pues fiesta de los 90s. Gonzalo con Mario Pérez ahora como corredor. Ojo la formación de este lado de Drax, que podía estar en falta, creo. No se está marcando aquí Sergi. Hay motion, hay un motion vale. Raro. El balón para Iván Caballero. ¡Se lleva para ahí y cae a todo el mundo! Se la queda Sergi, menos mal, porque habían leído muy bien a Iván Caballero. Sí. Y hubiera sido un placaje para menos 5. La verdad, qué buen placaje. Para pérdida de yardas aquí. Salió ganando a un 2-3 yardas. Era segunda y 7. Sí. Segunda y 7. Pues qué buena mano de Brady, la verdad. Sí, yo me lo comí. Sí, yo también. Además era. Hablabas tú, ¿no? Que la formación parecía que podía ser ilegal. Sí, había una cosa muy rara, pero ¿verdad? Están como todos en línea, todos, ¿no? En línea. Mira, ahora vemos aquí a Albert González en exterior. Ternuda en el interior y en el otro lado a Caballero. El paquete de Corrales estuvo muy bien porque lo tiró para atrás. Delay. Y son 5 yardas de penalización. Será. Vamos a ver las que cuenta. 1, 2, 3. Sí, pues será segunda y 12. Ahí estamos. Sí. Y vamos a Sergi Gonzalo recibiendo instrucciones de su hermano que le pega la bronca por sacar la pelota demasiado tarde. 5 yardas perdidas para Drax. Sí, lo hemos comentado, ¿no? También el hecho de los delay of game. Mm. Se ve el back judge que levanta la mano, recordemos, levanta la mano con 10 segundos, la pone en un lado con 5. Tienes ya una referencia, aunque no haya reloj de juego, ¿no? Más que antes la cantaban. Pues mira, la droga queda. Imitando a Salazar. ¡Qué bueno! Brady pues consiguiendo casi. ¡Ojo! No. Se queda 2 yardas, será tercero y 2, pero 10 yardas. Las que ha ganado en esta jugada, Yo tengo que alucinar con Willy Beeman. Willy Beeman, o sea, Sergi Gonzalo. Claro, reconoce Sergi Gonzalo, 39 años, running back. Sí, porque a Sergi Gonzalo se le conoce como Brady, pero últimamente de Brady tiene poco. Sí, ¿no? O sea, pero está corriendo sí. De forma muy efectiva, porque de hecho. Más que nada, Brady tenía poco de este tipo de jugador. Porque si alguien ha visto a Brady corriendo. Pero Brady, vamos, es raro verle correr. Cuando lo hace, todo el mundo tiembla, pero está jugando sobre todo en los el suelo. Partidos. Tercero y 2. Ojo, a triples formación. A la derecha ahora. Vale. Muy bueno. Bueno, Iván Caballero. Madre mía, qué buen catch porque era complicado. Iba difícil. Muy bajo. Muy entre difícil. Dos defensas. Buen catch del canario. Iván Caballero. Y ahora voy a hacer de Nostradamus. Por cierto, desde aquí saludamos a su padre. Sabemos que es un gran seguidor de los partidos. De su hijo y de todo el fútbol americano aquí en España. Pues voy a decirte que voy a hacer de Nostradamus, pero creo que ahora va a ir pase a un Raúl Cernuda que todavía entra demasiado en juego. Cambiaron la situación, ¿no? Sí. Cambiaron de lado los. Lo que está bloqueando, qué buen bloqueo de Cernuda. Uy, qué lío se ha metido ahí. Hay un pañuelo. Joel Jiménez ahí tuvo problemas.
Hay un pañuelo en una situación de campo que no entiendo muy bien qué tipo de falta puede ser. No sé. Yo vi un buen bloqueo por parte de Cernuda. Veremos qué indica. A ver si vemos algo. Xavi Fernández, el referee principal. A ver si pasa algo aquí. Vamos a ver. No sé. ¿Holding? Es un holding. Así es, un holding. 67. 77 ha dicho. Yo he oído 67, creo. 67 sí es Joel Ruiz. 77 no hay. Debe ser 67. Pues problemas. 10 yardas para atrás. Oye, al final buena entrada, ¿eh? Aquí hemos, sí, vemos toda la ladera ahí. Además, Drax ha repartido sillas para que la gente no tenga que estar de pie todo el partido. Y está toda la gente, fíjate, en la ladera, toda sentadita, ¿eh? Sí. Atención, carrera. Joel Jiménez buscando el exterior. ¡Dobla esquina, se va! Ahí tiene que doblar la esquina. Ha habido un bloqueo, ha habido un bloqueo por la espalda. Creo que lo han visto y se lo van a tirar. Sí, doble Hernández. A Raúl Hernández, así es. Wow. Sí. Son 10 yardas de penalización. Si estábamos ya en un primero. ¿Antes habíamos tenido la penalización del delay? No. No sé. Son primero y 25, ¿eh? Estamos en primero y 25. Sí. ¿Y puede ser que me haya visto ya jugar a Kim de tackle? Claro, van cambiando. ¡Mucho tiempo! ¡Vamos, Cernuda! ¡No! ¡Y la manita! Intentó bajar con una. Yo creo que con dos llegaba Raúl. Evidentemente también el safety Raúl González no fue a buscar el contacto porque hubiera podido salir rebotado. Ya hemos visto muchas de esas, ¿eh? De Raúl intentó cogerla con una cuando quizás podía haber asegurado con dos manos. Con dos la cogía. Sí, la puede haber cogido. Recordemos que allá arriba en el cielo, segunda y 25, Raúl tiene todas de ganar, pero solo pudo con una mano y el pase fue incompleto. Ya da 39. Ahora sí, muchos problemas, muy lejos. La resaca con dos dobles. Pase rápido. ¡Oh, defendido! ¡La coge! ¡Laredo! ¡La lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Uy! ¡Sigue ahí, Laredo! ¡Bueno! ¡Vaya golpe de Brian Colomé! No sé si ha sido Brian Colomé o Eric Atienza, Dani Atienza. Sí. Pero vaya golpe. ¿Tiene la repetición? Tenemos aquí la repetición. Mira. Aquí la tengo. Le ha costado. Mira. Le ha costado cogerla. Se va para adentro, buen quiebro. Gira aquí. Y uff. Ahí. Sí, Dani Atienza. El remate al suelo. Espectacular. Podemos comentarlo. Tercero y 20. Cinco ya las que consiguió Eric Ladero. Atención al pase, va a ir profundo. Presión, se va Brady, muy bien. ¡White sack! ¡Fumble! Ah, no, es el casco. Otra vez el casco de Brady. Es el casco. El placaje por parte del número 83, creo que es, ¿no? Abel González. O Alejandro Bonín, porque desde aquí no sé distinguir, la verdad, si es un 3 o un 8. La cuestión es que nos ha parecido fumble, no ha sido fumble, ha sido el casco. Y vemos a Iván. Y es un cuarto down, Iván Caballero, que está siendo atendido del tobillo izquierdo de la jugada anterior. Y ahora es. Yo puedo comentarlo y así. Pues cuarto down, buscar en el pan. Recordemos, marcador 19 a 9, nada decidido. Todavía en el tercer cuarto de esta semifinal de la Copa de España de Fútbol Americano aquí en el Municipal de Muntígala, donde ya espera Black Demons. Pues sí, en el es verdad. Acabamos de cambiar de cuarto. Nostradamus, dichos. Acabamos de cambiar de cuarto, sin antes que nos lo hayamos dado cuenta. Antes lo dices y antes pasa. Pues del cuarto, el cuarto de los campeones. Y tendrá que intentar. Piunés, la remontada está a 10 puntos cuando está ahora el equipo de Pant de los Drax en el campo. Vemos con tres
Uy, snap muy alto que se va para atrás. Problemas para el Panther. Diego Gerla la chuta, la recupera. Buen salto. Oye, atrás. El bote. Oye, se mete un pie de medio. ¿La ha tocado? Ojo. No. No ha pasado nada al final. No, la gente está muy alterada, pero yo. Es que. Bueno, claro, pero si la tocas. Sí, pero la había tocado primero Mario Pérez. Claro, ya, pero ya bueno, era toque. Era toque legal, sí. Claro, ya matas la jugada. Estaba reclamando la gente como que cambio de posesión, ¿no? Bueno, cambio de posesión sí que había, pero. Balón para Piunés, 19-9, inicio de este cuarto. Y en buena posición, ¿eh? Ya está el campo de Drax en la yarda 44 de los Drax. Y veremos qué trae Salazar, creo que sí es Salazar. 24-0, final del partido de Black Demons con Cavaliers. Pues Black Demons, que será su cuarta presencia en una final de Copa de España. Consecutiva, después de ganar el primero la temporada anterior. Por cierto, ahora que hay parón, te voy a enseñar una cosa. Ah, no es correcto. Voy a aprovechar para... La anterior fue Osos Drax. No. O sea, el año pasado fue... Drax, Black Demons. Drax, la anterior fue Osos, ganó Osos y fue contra Drax. Ah, sí, es verdad. Te iba a enseñar, fíjate, estamos viendo aquí la portada de una revista. Me parece impresionante la portada. Es la portada del número 3 de Crónicas Lombardi, ¿eh? La portada con McCaffrey dentro de la pelota de nieve, esta típica de Navidad. Rosmuth. Me parece brutal. No, haciendo un poquito de publicidad, pero quien pueda, qué que bonita. La consiga, que la se la descargue o que la compre. He intentado meterme a través de mis redes sociales, que están desfasadas, a través de... Si no, bueno, que siga fútbol americano en España. Ojo, que se juega Salazar otra vez el solo. Sí. En la esquina. Quinte, pues mira, ahí pasó está el primer palito, ganó unas 7-8 yardas. Menudo desgaste está está haciendo el segundo quarterback de Piunés, ¿eh? Será segunda y 8. Y hoy tenemos al DJ anclado en los 90s, ¿eh? Cuando suena... La verdad es que nos está haciendo... Song to the Blur. Pensaba que estaba siendo dedicada esta playlist a nosotros. Si tienes más de 40, bienvenido a, o de a la 50. Música. Más de 40, a partir de ahí ya todo sube. Segunda y 8. Ojo, carrera. Ahora para Uriol Adrià, que se va del primero, del segundo. Uf. Vaya golpe se ha llevado de Ricardo Millán. Qué placaje de Ricardo Millán. Oye, wow, pero qué duro. Ojo, que Adrià se levanta como si nada. Pues esta era para encontrarte los riñones. Sí, porque le vino de lado, estaba medio cayendo, placado ya, sí. Parado. Ricardo no perdonó, ¿eh? Aparte Ricardo, que está haciendo crossfit como un loco, se ha puesto en forma. Qué animal, que vaya placaje. Muy duro. ¿Es cierto eso del crossfit, Ferran? Sí, en serio. O sea, Ricardo ha bajado peso, ha ganado fuerza. Bajado peso, sí, pero lo que no sabía era lo del crossfit. Sí. Está haciendo crossfit y se nota que está tirando peso. Está muy rápido, muy ágil. Y la verdad es que... El front seven de Drax da miedo, ¿eh? Sí, mira, la máxima presión. Todos en la caja. 0 y 1, balón para Ferran Adrià. Ay, Ferran Adrià. Ferran Adrià, el chef. Uriol Adrià. Al Bulli. Viene desde el Bulli a correr la pelota Ferran Adrià, el gran chef, el hombre de las estrellas Michelin. Pase para Carme Ruscalleda. vamos a volver a tranquilidad. Sí, vamos a volver al partido. Sí. Cuarto down preparado el equipo de Pan con Jacobo Senise al chut. Sí. Y preparado ya también Eric Ladero y Albert González. Un Albert González que... con lo que le hemos visto, sí es verdad que al principio ha sido el autor del primer touchdown con ese pase de 50 yardas, ¿sí? Pero es que venimos de verlo en dos partidos ser prácticamente el mejor del equipo y no lo vemos. Mira que otra vez que... Pero también es verdad... Es que el snap será muy No muy sé si lo llegó a ser tocado, ¿eh? No sé. Uy, hay un jugador... Uy. A ver, se ha pasado. Pues... ¿Qué pasó? Fue golpeado. Eric, gracias, ¿no? Ha hecho daño. Y la verdad es que no sé si ha sido solo... Porque se ha quedado tendido en el suelo. Que está muy flojito. No sé cómo fue. No se ve, no se aprecia. Claro, no sé si le falló
Igual si fue la rodilla o... La pierna, sí, eso es lo peor normalmente, ¿no? Sí, no parece un golpe, con lo cual dices, a lo mejor fue un mal gesto, una torcedura. Pero está tendido en el suelo ahora mismo. A ver, se va a asistirlo. Bueno, esperemos que... Está... No sé qué es, ¿o es aire? No. Es que está con las rodillas bien, no. Me están preguntando... ¿Estás tirado? Es pierna, rodilla. A ver qué pasa. Ah, es la barriga. Pues, bueno, eso ya te más tranquilos. Te tranquiliza un poco más. Sí, ves que tranquilizamos también. Ahí vemos cómo se levanta sin problema. Nada, todo perfecto. Se claro, lo que te preocupa es ver que se cae solo, claro. Y se queja de la pierna, ¿no? Es un mal gesto y eso sabemos. Es que de entrada parecía eso. Decía sí, una tortura. Un esguince. ¿Sabes? Es un, si es un golpe, te deja, lo que decías tú también, te deja sin aire un momento, pero no tiene más peligro que ese, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Balón para Drax en su yarda 22, primero y 10. En el cuarto, 19-9 en el marcador para el equipo de Román Villamonte. Balón para Joel Jiménez, que va a dar carrera, busca el exterior, se va para afuera. Uy, ha conseguido ganar 2 yardas más con el placaje ahora de Curro Anglada. Y creo que hemos visto que han puesto Taiden para proteger, ¿no? Creo que han puesto un bloqueador más. Pues a ver. Pues así segundo está, Raúl y cinco. Abierto. Buen con 2 receptores a cada lado. Con hombre de backfield. Joel, ¿no? Tiempo profundo. Ahora sí, Barcelona. ¡Bum! Que el se va. Placaje. ¡Ay! El placaje por parte de Dani Atienza. Sí, se coloca el casco. Se sacude el casco porque la verdad es que ha de ser duro. Ha sido Raúl González. No ha sido Dani Atienza, sino el safety Raúl González quien paró ahora a Raúl Cernuda. De... Y Raúl que entra en el juego esta vez ya con yardas positivas porque la anterior recepción fue anulada. Sí. Pues otra vez. Dobles a cada lado con Jiménez a la derecha. Corredor. Tiempo. Bien, pase Albert González. Muy bien cubierto. Muy bien, está muy encima Dani Atienza. Sí. Tardó quizá demasiado el pase en salir en este caso. Sí. Se lo pensó demasiado. Y la verdad es que... Bajó, leyó muy bien la jugada de Atienza. Sí. Atienza no le dio tiempo bien. Al rollout, ¿no? Sí, es que el pase salió tarde. O sea, tardó mucho el pase ahí. A ver, esos pases de stop es 1-2, la lanzo. No hace falta ni mirar. O sea, y no sé si fue más... Que fue muy corto la ruta y quizá poder ganar una yarda más y así encajes un poquito más. Da igual. La cuestión es que ahora se sitúan triples a la derecha con la motion de Masia... De Javi Urrea, perdón. Ojo, Brady con tiempo, tiene mucho tiempo. Se va para la derecha. A la caza del quarterback, cojo. Pase largo. Lo completa, pero creo que es fuera. Se han dado fuera. Así es. Se lo dieron fuera. Era Javi Urrea quien se hacía con el balón. O emoción. Pues va, mientras tanto va pasando el tiempo. Brady tuvo mucho tiempo. Luego se empezó a corretear hacia el lateral. Le hacía un pase un poquito forzado que fue fuera. Pero bueno. Tercer down. Y 6 yardas. Para ataque de Drax. Que tiene que ir. Va gastando tiempo. Y va avanzando en este cuarto claro, down. Ahora lo que este le interesa al equipo local es que vaya pasando el tiempo. Son 10 puntos. Son dos anotaciones las que necesita Pigunés. Pero también es importante. Ojo, mucha presión vemos en la caja. Ahora. Muy cerrada ahora. Se abre el Laredo. Vamos a ver, los pase, receptores, sale exterior. Joel Jiménez está ojo, solo. Ojo, mucha presión, tira. ¡Hola, qué bueno! Completa, pero hay pañuelo. Uy, es primer down para Eric Gladero, pero hay 2 pañuelos. Ojo, algo pasaba ahí. Hay 2 pañuelos. Así creo que va a haber uno para cada lado. Hay un pañuelo, yo creo que es... Yo creo que los dos son contra Dax, ¿eh? Sí, yo creo que uno ver. Es un holding y el otro sí, quizás hay es un holding ilegal de manos. Del número 50, creo. Yo creo que es del número 5. A ver, y luego mira, mira. Y creo que pitan otro al número 59. A ver. Pues lo que comentábamos, un nombre ilegal en zona de pase por parte de Drax, declinado, y un holding por parte de Máximo Asensio, que sí que lo acepta el equipo de Pioneers. Son 10 yardas de penalización.
Y nos vamos a un tercero y 16-17 sí. yardas. Problemas para el ataque de Drax en este drive. Otra vez, dos receptores a cada lado. Joel de running back. Busca ahora el pase profundo hacia Raúl. ¡Se puede ir! ¡Se puede ir! ¡Oh! Eso sí que no se lo vemos, ¿eh? ¡Nunca! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Drop! Eso no se había ido desde hace muchos, muchos años a Raúl. También, ¿eh? Quizás es la falta de las vacaciones. ¿No? Las vacaciones. Yo creo que esto, este catch no, no, esta jugada no se la va a poner en los highlights de la ILF. No. Además, fíjate, hablamos antes que faltaba que entrara Raúl en el partido y tenía que la oportunidad para llevarse. Lo vemos sí. Aquí como no está contento Raúl. Está enfadado nuestro Raúlowski. Tendrá tiempo de volver. Pues cuarto, ¿eh? Y el pan, el buen pan snap. De Jean Ladero. Y alto el chut. Ojo, 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 ojo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y se puede tener. Sí, pero hay pañuelo, ¿eh? Hay un pañuelo allí. ¿Otra vez? Sí. Ah, mira, 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 mira. ¿Estás listo? El Panther. Hay una falta. Hay un árbitro sin pañuelo. Sin, sí. Sin gorra. Sí. Con sí. Lo que yo creo que hay dos faltas, ¿no? Porque el árbitro, cuando se queda sin un pañuelo, aunque muchos árbitros llevan dos pañuelos. Hay grandes árbitros con dos pañuelos. Y hasta tres. Los grandes pistoleros. Exacto. Si te quedas sin casco. Tiras la gorra. Tiras la gorra, exacto. La verdad es que una formación ilegal por parte del ataque. Vaya. Y un holding por la parte de la defensa. Sí. Se repite. Pues repetimos. Fiesta, fiesta. Se repite el chut. Formación ilegal por parte del ataque. Holding por parte de la defensa. Offsetting falls. Todo igual. Y como si no hubiera pasado nada. El día de la marmota. A falta del pan. Buenas son tortas. Veamos pues. Todos estos golpes que se ven de fondo son de un receptor cabreado por no haber cogido un pase anteriormente. Vamos a ver el snap. Pep Trigas. Snap perfecto. Decide por Jan. Otra vez chute muy alto, muy fuerte. Muy bueno, muy bueno. Ojo, puede dar, que le puede tocar a alguien. No, se va hacia afuera. Es correcto. Fíjate, además salió en perpendicular a la banda, ¿eh? Sí, el bote fue ahí donde botó. ¡Pam! Ahí se quedó. De cirujano. Pues tendrá. Pues la oportunidad de volver a meterse en el partido. Poco tiempo. 19-9, 10 puntos de diferencia a favor de Drax. Hay tiempo todavía, pero es verdad también que Pionet necesita una anotación relativamente rápida, ¿eh? Y claro, estamos viendo desde la lesión de Álvaro Canals un juego con pocas alternativas, ¿no? Volvemos a ver formación. Mira, empty con Silver Salazar. Que la vuelve a correr por el medio, sí. Pero aquí ya complicado. Claro. Uf. Y aparte es que lo están castigando muchísimo. Es que además, al número 5 de Piunes. Mi corazón le gusta la llevar a marcha porque se mete por el medio y dice, ostras, tírate. Pero no, se queda arriba. Y ese segundo esfuerzo. 5 minutos quedan. 5 minutos. Hay tiempo para mucho, ¿no? Pero es lo que comentamos. El juego precisamente que está haciendo Piunes no es de poder hacer. Ayuda. No le ayuda. No es de hacer un drive rápido, sino de gastar mucho tiempo. Tiene que arriesgar Piunes. Otra vez. Backfield vacío. 3 a la derecha, 2 a la izquierda, en el lado profundo. Y Salazar debe jugársela. Uy, yo creo pronto. Buena mano. Qué buena jugada de Eric Gracia del safety. Madre mía. Porque parecía que la podía cachar, ¿no? Fácilmente. Sí, sí, estaba completando y se llevó un buen hit. Uriol Adrià. Era Uriol Adrià. Y esa mano del cero, ¿no? Del número cero del safety. Sí, de sí. Drax, que evitó. No, y arrasó con todo, ¿eh? 3rd-and-7, ¿eh? Empieza a ser ya jugadas decisivas para el equipo del Hospitalet. Fíjate que siguen con. Ahora no, con Rambles. Balón para Adrià. Se chocó ahí con su compañero que intentaba bloquearlo. Uy, allí ha habido un poco. ¡Wow! ¡Pañuelo! ¿Qué ha pasado? Pues veremos, ¿eh? Se han
se han engrascado ahí un poquito Freddy González y Robert McCauley. Veremos de quién pitan la falta. Sí, por ahí atrás ha pasado algo. Vamos a ver. No se llega a pitar. La penalización. ¿No hay pañuelo? Es que creo que ha sido ahí un cruce raro. No, es que han sido los dos. Sí, aporte tampoco. Han sido los dos que se han enganchado y es verdad que... Tampoco pasó nada más. Bueno, estaban bloqueando. Tampoco ningún jugador se ha quejado por del esto, otro, no, ¿eh? No. Lo han aceptado como un lance del juego. Qué bonito lance del juego. Y ya. Y lo que comentamos, ojo, porque ya ni se la juegan. Es cuarto down, hacen pan. Sí. Y Ferran, ¿qué harías? Están saliendo cuatro jugadores y entran... Ah, no, ahora sí, cuatro. Sí. Te iba a decir, es cuarto down, pierdes de 10 puntos, que son dos anotaciones. Quedan 4 minutos. Es verdad que es un 4-9, pero yo creo que esto es entregar el partido, ¿no? Yo me lo hubiera jugado. Claro. Sí. Está pensando mejor, ojo, ha pasado algo ahí. Uy, yo creo muy que alto. Hacer ahora un pan... Ojo. Vale, es vale. Es prácticamente entregar el partido a Drax. Veremos, hay una penalización... Más. No sé, pasó, no sé, fue. Oh, ostras. Pues fuera de juego. Es fuera de juego de la defensa. Serán 5 yardas para Piunes. Y ahora sí, ¿no? Hombre, te la juegas ahora sí. En 4-9 no te la juegues, te lo entiendo. Pero en 4-4. Ah, de ataque. Ah, pues mira. Ya está, declinado. Ahora sí, son dos. Ha cabido de las dos. Offsetting false, se repite. Pues vale. Se repite este 4-9. Es que en 4-4 sí, ¿no? Sí. Te la juegas. Vamos, de calle. Y aquí ahora para un fake Hombre, pan. Yo sigo pensando que me la tendré yo que jugar, ¿eh? Al anterior. Como me gusta el bigote de Xavi. El refri principal. Es que estamos bigotón. En Movember. Ojo, otro pañuelo. Buen chut. Ojo, piden fair catch. Pero vamos, para atrás. Pelota para atrás. Y no la paran. No, ahora ya está. Pum, parado. Vamos a ver de quién es ahora. Yo es otra formación ilegal, creo. Sí, pero ahora. Formación ilegal. Sí, formación ilegal. Es formación ilegal del. Del ataque. Ahora no se repite porque deciden que valga, ya está bien, ¿no? El ya está chut. Aquí. Ya está, hombre. Ya está ¿qué aquí. Es eso? Deben quedar 3 minutos y pico. Más o menos. Y la verdad es que se ha notado que Salazar aquí, en este drive, ya había mucha presión. Fíjate que la defensa de Drax ajustado está muy pendiente de la carrera y los movimientos del quarterback. Y la verdad es que este drive, esta segunda parte, la defensa ha ajustado bien y tiene problemas ya para poder manejar el balón. Piunes. Cuando va a salir Sergio González, cuando una formación... Claro, no, ahora es carrera. Con 3 receptores a la izquierda, un hombre de backfield, hay un mouse a la derecha. Y a ver qué hará Sergi. Raúl Querrades. Pues atención al pase. Pase a Joel. Escape, que tiene pista. Aquí un corte adentro. ¡Ay, corta! Buen se corte, va perfecto. Ojo, lo bloquean. A seguir, quédate vale, dentro bien. Si quieres seguir aquí. Buen placaje de Dani Atienza. Sí, parecía que se iba, pero Dani Atienza estuvo muy hábil. Agarró el brazo a Joel y consiguió sacarlo de límites. Pero bueno, tenemos un segundo y 7 yardas aproximadamente. Pues así, poco a poco hay que conseguir primeros downs. Si quiere Drax aguantar la posesión e irse a la final con esta ventaja de 10 puntos, que daría el pasaporte a la gran final dentro de 2 semanas. Ya poco menos de 4 minutos, 3:50 para llegar al final del partido. ¡Uy! Ahora carrera de Joel Jiménez. ¡Qué bueno! Conseguirá qué buena el primer down, ahora sí. Impecable. Primer down. Ojo. Xavi Valls, que buscaba quitar el balón. Atención porque hay un jugador de Piunes. No, se levanta. Irving Santana. Se vais un poco tarde. Levantarse. Es primer down, mueven las cadenas Piunes. Drax, y eso es lo que más les interesa, claro, ¿no? Primer down y matar. 3 minutos y medio. Y ir matando el para partido. Para el final del partido. ¿Tenemos ya sede de la final? En principio... Ese, si llega Drax y Black Demons, es el día 16 de diciembre en el Nou Municipal de Montigalá. El estadio de las naciones de lujo. Estadio. ¡Ojo, buena! ¡Oh, Joel, qué buena! Muy buena evolución. Son 4 yardas.
Más, es que claro, es si ahora. Más, ahora. Hay que matar el reloj, si quieres. Y incluso te diría más, apurar también el delay of game. Ver que el árbitro levante el brazo 5 segundos. Y a la que lo ponga en lateral, sacar ya el snap, pero ir matando el tiempo. No veo a Piunés, veo a Piunés un poco. Vamos con 4-3 ahora. Ojo, movimiento. Sergi para el pase, ahora sí. ¡Oh, yo, el Laredo! Se le escapó y ya van unos cuantos. Se le escapan sí. Por poco hoy a Eric Ladero. Tiene hoy... Sergi ha estado muy, muy, llegamos muy al warning, bien. Creo que llegamos sí. Al warning, ¿no? Ah, no, ha dado tiempo muerto, ha marcado, creo, ¿no? Tiempo muerto Piunés. Ah, tiempo muerto Piunés. Pues creo que es el primer tiempo muerto de la segunda mitad, ¿eh? Sí. De cualquiera de los dos equipos. Sí. Pues 2:30 2:31 con el tiempo parado. A ver, sí, es lo que tiene que hacer, Piunés, claro. Pararlo. Pero lo que comentamos, dos anotaciones. No, esta hora creo que Piunés está ahora con la 4-3, creo que he visto. ¿Eh? Creo que Piunés ha pasado en defensa 4-3. Sí, porque también es que sabes que Drax te va a correr. Sí. Pues, y la verdad, decíamos antes, quizá hoy Sergi no ha tenido que. No ha estado quizá... muy preciso en exacto, los pases. Exacto, sí. El francotirador le ha fallado un poco la mirilla. No son pases excesivamente, o sea, no es que sean no. Malos, pero están... No, hemos visto un para Eric Ladero, hemos sí. Visto alguna Raúl Cernuda. Pues más complicados de coger y aquí los... Que se le han escapado por poco, ¿no? Sí. Un poco altos. Dos manos un poquito no fáciles. No muy es verdad fáciles. También que la secundaria de Piunés se ha visto sí, muy sí. Agresiva, ¿eh? Mete más presión, claro que sí. Sí, sí. 3rd and 4. Sergi Gonzalo otra ahora vez escape, que muy bien. Se encuentra muy encima uy. Brian Colomé. Veremos si ha conseguido el primer down, parece ser que no, que es cuarto. Y cómo bajaba Tienza, No, no, ha sido Brian Colomé. ¿Ah, sí? Pues sí. Era el 6. No, no, es el 8, el 8. Confunde a veces el 6 con el 8. Dan primero. Y ahora sí que podríamos decir, bueno, todavía no hemos llegado al warning, ¿no? Pero ahora sí que podríamos decir que prácticamente con este primer down el partido ya lo tiene atado bueno, y bien atado. Si ¿no? No arriesga y no hay un error... No, porque es que son 10 puntos, Ferran, son dos anotaciones. Pero ya, pero un pase mal colgado. A ver si sí, un pick six, ¿no? Pick six. Un onside kick recuperado. Cosas han y pasado. Y Silver Salatán ahí haciendo carreritas de las suyas. Cosas han pasado, cosas más raras hemos visto. ¿Eh? Sobre todo cuando te miro. Exacto. Facen, en tuertos que facen y se desfacen. Vamos a ver la carrera. La carrera de Joel Jiménez. Ahora que, uy. Eso es cuando caen encima de gente sí, que está de espaldas. Me da un miedo a mí, ¿no? Sí, Piunés sigue poniendo... Parece ser que no... La línea de defensa de Piunés sigue de marcar un poco a Joel, pero la verdad es que Joel está corriendo hoy muy bien. Vamos que se levanta también Irving Santana. Qué gran guitarrista. Pues vuelve otra vez Sergi Gonzalo Brady al huddle. Vemos que esta vez sí va dando más tiempo. Tenemos que llegar ya al warning si está corriendo el tiempo, ¿no? Bueno, a ver si esperan. Ah, sí, ya lo han hecho. Marca los 10 segundos. Ya lo han hecho. Back judge. Marca 5 segundos. Perfecto, Brady, el timing. El otra pase vez escape. Perfecto, Joel. Ya hay tiempo. ¡Uy! Debe quedarse. ¡Oh, buen placaje! Es. Casi en primer down. El placaje ahora sí que es de Dani Atienza. Y lo placa dentro del campo, con lo cual sigue corriendo el sí. Tiempo. Segunda está y segundo uno. Y uno. Y estos pases de escape están dando mucho oxígeno al ataque de Drax para ir matando el tiempo y cerrar el partido. Y queda un minuto y poco. Oh, un minuto corriendo. Vamos a ver, atentos ahora. 10 segundos para el snap. Marca el back judge. 5, lo saca ya, sigue corre corriendo Brady. Sergi Gonzalo. ¡Oh, salta! ¡Qué golpe! Ha salido rebotado, Madre mía, qué golpe se ha llevado Sergi Gonzalo, que ha saltado con Biden. Creo que ha sido Curro Anglada con el que ha rebotado. Madre mía. Y yo creo que ahora ya marcan jugada, pero poniendo rodilla. Poniendo rodilla en el suelo, ya el partido lo pueden dar por terminado.
marcan una... Se la ha jugado Sergi Gonzalo porque ese golpe, ese golpe puede ser un golpe de fumble, ¿eh? Porque estás volando sin mucho... 10 segundos. A ver. El back judge. Marca 5. La saca ya el pase. Snap. Busca el tiempo, la screen, se va. ¿No? ¡Uy, el qué sack! Sac. De Curro Anglada. Se va Piunés muriendo con sangre, ¿eh? Sí. Pues yo creo que con este sack... Mira, fíjate. Termina el partido con este sack de Curro Anglada sobre Sergi Gonzalo, pero son los Drags los que consiguen la clasificación para la final de la 27ª edición de la Copa de España de fútbol americano, que les enfrentará a las Rozas Black Demons después de que estos derrotaran en la otra semifinal a Alcobendas Cavaliers. Pues a ver, Ferran, tenemos esta semifinal ganada por Drags a Piones, pero es que la semana que viene tenemos la final también de la Copa Catalana entre estos dos mismos equipos, ¿eh? Yo creo que nos espera un partido también apasionante. Sí. Y luego lo que decimos, el 16 de diciembre, final de la Copa de España entre Drags y Black Demons, que eso ya será una historia. Partidazo. En la que quedan pues prácticamente 4 semanas para que se dispute. De momento disfrutamos del partido que hemos visto hoy. Mucha igualdad, 19-90. Muchas gracias, Ferran. Aquí viendo a tus dos equipos, ¿no? Enfrentarse. Y son los mismos que los tuyos. Sí, sí, por eso hemos disfrutado mucho del partido. Sí, ha sido un partido muy, muy apasionante y eléctrico. Yo creo que tomarán buenas notas los coaches para la semana que viene. Claro, hay un título en juego. ¿No? La semana que viene hay otro título en juego. La incógnita es si a ver Álvaro Canals estará para este partido y los fuegos artificiales que celebran la victoria de Drags. La verdad es que este año estamos quemando pólvora como campeones, ¿eh? ¿Cómo se nota que tenemos presupuesto del ayuntamiento este año? Madre mía, con el equipo de cheerleaders, chicos y chicas, ¡ojo! Los fuegos artificiales. No, la verdad es que vale la pena acercarse aquí. Sí. No os lo perdáis porque la verdad es que está... ¿No hay algo parecido ahora mismo en el Reino de España? Disfrutad. Nos vemos en muchas la final. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Pues eso. Muchas gracias a todos vosotros y hasta la próxima. A disfrutar. Chao, chao. Sed buenos.